Ok. Bueno, gente, ya saben, estamos empezando el podcast. Va a estar el Tito Black tirando unos factos, charlando número 44 ya de esta saga de podcast. Ahora sí, bienvenido el Tito Black Jacks, que ahora hace unos ya más de un año hemos tenido un podcast, una charla, y ha habido una evolución importantísima. Era cuando tú estabas volviendo al ML. Ahora ya de coach, ya de paseo internacionalmente, ahí de modelo, te han usado con Entity 7, hemos visto una serie de imágenes. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el ML, Tito? Bien, bien, bien. De momento chill, la verdad, pero tranquilo, observando, estudiando. Bueno, no, tranquilo no, porque también compito en la SL de aquí de Europa con un equipo de aquí de España, de amigos míos y tal. De hecho, es más, es la segunda vez que participo en la SL con mi equipo de aquí de España, de mis amigos de 6 años y tal. Y es la segunda vez que eliminamos equipos de MPL sin organización y sin nada, pero bueno. Ah, güey. Oye, ¿la SL qué es? ¿La Snapdragon qué es? Claro, la Snapdragon de aquí de Europa. La Snapdragon de aquí de Europa se hace con... Primero es Europa MENA y luego es Europa MENA y Turquía. ¿Y ahora estás jugando? No, estoy los cocheos. Ah, ya estás de coach. Si alguno está... ¿Qué tal, lo que sea? Sí, si se lesiona. Pero... Sí, si se lesiona el dedo, sí entro a jugar yo, pero... Está bien. Es más duro el trabajo de coach, creo yo, porque es más intenso la parte de atrás, ¿no? Tras bambalinas, hay que tener un estudio muy fuerte del juego, ¿o no? Como suelo decir yo, hay que saber hacer muy bien de niñera. Otro que es la gestión emocional de los jugadores, ¿no? Que eso es lo que vamos a indagar un poco, ya que has tenido mucha experiencia de coacheo en Latinoamérica con latinos, hermano, que son un poco más complicaditos. Un poquito. Bueno, te diría que depende, ¿eh? O sea, depende de en qué sentido. O sea, yo por experiencia lata, en un sentido sí más complicado, pero por ejemplo aquí en España en otro sentido mucho más complicado. Aquí el flameo es mucho más intenso, mucho más. Claro. Aquí es mucho más, aquí los jugadores son mucho más agresivos, ¿eh? Mucho más. ¡Me cago en tus muertos! Así mínimo, ¿no? Sí, así es como tratas a tu compañero. De mínimo, eso es lo que mínimo que le dices. Ya, pero eso está bien eso a veces, ¿no? ¿O no? Sí, a mí me gusta más así. Prefiero eso que muchas veces... A lo mejor lo que te encuentras, que es claro. A lo mejor un tóxico, es tóxico, pero como que no dice nada. Es como se calla. No parece tóxico. Se calla, pero eso es peor todavía. Y fedea. Claro, o sea, se calla, eso es peor todavía. Es el otaku latino, Tito, esos que se quedan así, se abrazan sus piecitos y no hacen nada. Son pues así aquí. Oye, vamos paso a paso, a ver, cuando tuvimos la charla, tú estabas volviendo al ML. Y sí. De pronto empezaste a coachar, habías coachado a equipos de League of Legends, Wild Rift. En Wild Rift estaba de analista, sí, en Wild Rift sí estaba de analista. Claro, viendo la parte más estadística, ¿no? Del tema, es un poco más profesional, sí. Porque ahí tenías sí, dualidad, Rift, ¿no? Sí, en Wild Rift te hacen unas pruebas, o sea, en Wild Rift te hacen unas pruebas, lo que es todo lo relacionado a Riot, LoL... Todo lo que sea todo esto, te hacen unas pruebas duras, ¿eh? O sea, a mí cuando me hicieron pruebas en Wild Rift, vino el CEO del equipo, que tienen equipo de LoL en segunda división, que eso ya es mucho. Uf. Vino el CEO y el CEO te hace unas preguntas, no te creas. ¿Del juego? De trabajo y en inglés. Y en inglés, claro, te hace preguntas de todo. De todo, ver cómo trabajas, qué haces, cómo desarrollas, qué haces, en esta situación, qué haces. Y además un CEO que ha sido exjugador profesional, así que olvídate. ¡Hala! De LOL, no se la vas a colar, no se la vas a colar, de ninguna manera. Y después vienes al ML y ves un amateurismo tremendo, ¿no? el coach tiene que hacer de psicólogo, analista, papá, amigo, ¿no? ¿Cuál es el...? A ver, ¿cuál fue tu primer equipo? ¿De ML? El primer equipo fue Rivals. El primer equipo de ML en el que estuve fue Rivals, que a posteriori fue lo que se convirtió en Skullcracker.
El primero fue Rivals, en el cual yo tengo muy amigo mío, que es Roam, bueno, es Roam Mago de aquí de Europa, que es colombiano, que es paisano mío. Y es muy bueno. De hecho, él antes de venirse a España, él allí incluso tiene partidas ganando la MOBA Zane, a todo, BTK entero. Él era de los mejores Roam de allí de Latinoamérica Norte. Y bueno, si se hubiera quedado allí, hubiera competido en Latinoamérica Norte, 100%. Él se vino aquí a Europa, tal, se vino a España y entró en la escuadra en la que yo estaba. Y él estaba como, digamos, coacheándoles a ellos, a Rivals, que de entre 500, no sé, entre 500 o 1000 que se presentaron ahí para la primera MLSL de Norte. Sí. Clasificaron y a mí me llamó tal y me dijo, oye, tú que has estado en la lista, ¿puedes ayudarnos? Y me metí en la lista. Y él luego ya, por temas de trabajo, no podía hacerse cargo, porque él tenía mucho trabajo. Y además tiene un trabajo muy duro. Por cierto, lo conozco en persona, a él lo conozco en persona, o sea, nos conocemos en persona. Y claro, no tenía tiempo, dijo, quédate de coach y llévalos tú. Y ya ahí ya me quedé de coach, yo siempre había estado en la lista, me quedé de coach. Y ya pues empecé a gestionar como coach y ya luego... entre todos esos, de entre 500 o 1000, pues al final terminamos top 4. Mucho es en la primera MLS. Sí. Luego ya de ahí ya fichamos por Skullcracker. De ahí ya hubieron cambios en el equipo. El equipo era mayoritariamente colombiano. Ahí ya Replix se fue a Ignis. Me quedé con Mangu y ya entró Tess, entró Jun y entraron todos ya el roster entero de República Dominicana. Ya luego ahí fue cuando peleamos ese split en el que se nos daba ya por muertos. Remontamos y conseguimos alcanzar el top 3, que yo pienso que podíamos haber quedado top 2. Remontamos y clasificamos a Liga Latam y ya luego entre Liga Latam y eso yo estuve, me fui a Norteamérica con Avalon, Norteamérica, que es el equipo con el que de hecho eliminamos a MOBA Zane en Norteamérica, lo eliminamos hace ya dos seasons, eliminamos a MOBA Zane en Norteamérica. Era para la M, para el M5, ¿no? Para NACT. Ah, para NACT. NACT. Claro, pero esa te daba el cupo al M5. Sí, sí, o sea, la quedaba el cupo al M5, que al final nos metieron un 4-0 en la final, Jun, y eso. Pero esa es la famosa final que si queréis podéis ver el presencial, que la semifinal está en la que Basic le manda a llorar a MOBA Zane cuando le gana, en esa yo estaba ahí de analista. La que sí. Pues en esa yo estaba con Basic. Y ahí todo un lore en Discord, ¿no? Pero sí, siempre... sí, o sea, trabajar con esa gente es una locura, ¿eh? ¿Cómo fue la experiencia con ellos? Porque hay diferencia, tú has trabajado. Muy loco. Son mejores. Loco. Yo estaba, se gestiona mejor. Coach, le meten como más emoción. Digamos que le meten más emoción. O sea, son mucho más bro, tal, no sé qué, tengo ganas de ganar, quiero ganar. Son como muy obsesivos con un el Cristiano ganar. Ronaldo. En ese sentido son muy como los europeos. Los europeos aquí en ML pierden un arranque y es un drama. O sea, es como cómo hemos perdido contra esta gente, no me lo creo. He perdido 0,01 de winrate, no me lo puedo creer. Es desgraciado, como así es Europa. Pues ahí es, en Norteamérica son igual. Pero con esa gente, mucha risa. Basic, madre mía. Yo cuando hacíamos scrims Basic y tal contra MOBA Zane, eso era una locura. O sea, esa gente me hablaba en español, me decía Blackjacks, me decía los mamahuevos, vamos a matar a los mamahuevos. Decía cosas así el Basic. Los mamahuevos. Sí. Yo estaba con un coach filipino, que de hecho me llevo muy bien con él. He trabajado con él en más equipos, con un coach filipino, que es Jeremy. Yeah. Y eso, yo estuve de analista y la experiencia bastante divertida. Ya luego terminó ese split, Avalon hizo disband, se disolvió. Y ya luego ya ahí fue cuando terminamos en Latinoamérica Sur. Ahí fue cuando ya comienzo a andar en Latinoamérica Sur. A ver, aquí ya, contanos tu parte y después te voy a hacer unas preguntas de eso. Joder. ¿Saltaste en el sur a Entity? Sí. Fue el primero, ¿no? Sí, wow. El que estaba de manager de Entity, que es Alboinen. Bueno, lo conozco desde Wild Rift, lo conozco, hace muchos años que conozco al Boynen. Él me llamó, me dijo, vamos a montar un proyecto, él estaba... También tuve yo mis cosas con él en el periodo de Avalon y demás, porque él también estuvo en Avalon, luego lo echaron,
Hubieron muchas cosas entre medias, pero él antes estaba con Entity, que Entity fue eliminado de Latinoamérica, de la MLS del Norte, lo eliminaron a Entity. Y... un mal roster presentó. No tanto mal roster, yo diría que mala gestión, porque ellos podían haber clasificado terceros, top 3 tranquilos. Ellos podían haber clasificado top 3 tranquilos, pero hay muchas cosas por debajo, jugadores que se les va la cabeza, jugadores que hacen ciertas cosas que dices, pero ¿cómo haces esto dos días antes de unos playoffs? O sea, si la gente supiera... ¿Eso quieres saber? A ver. A mí me han llegado jugadores de decirme, oye, Black, ¿puede ir a jugar el suplente? ¿Cómo va a jugar el suplente, bro? ¿Cómo? ¿En 2 horas? Me tomo un libre, No, ya, pero es que me estaba con unos panas, me tomé un chupito y no vengo bueno, estoy muy mareado, Black. ¿En qué equipo te pasó eso, nada más? Y tener que ir a jugar un partido oficial con alguien. ¿En qué equipo te pasó eso? Bueno, me da igual decirlo, en Skullcracker me pasó. Los dominicanos. Skullcracker me pasó. ¡Oye, Black! No diré nombres. ¡Oye, Black! Que ese día ayer me tiré tremenda mamaverga. Bueno, los centroamericanos así están chicos. Y cuando vas a... hay una diferencia, primero hablaremos diferencia entre Centroamérica con tu experiencia ahí, Sudamérica. ¿Ves una diferencia en los jugadores? Sí, obviamente los jugadores, entro con jugadores que ya tienen experiencia en mundiales, entras con jugadores que ya tienen experiencia compitiendo en Sur, digamos que ya el competitivo ya lleva desde hace más tiempo. En ese sentido, sí. En ese sentido, sí, en el norte era mucho más caótico. En ese sentido, era mucho más caótico de... no sé, que... lo mismo un día tenías una pelea, lo mismo otro día tenías a uno diciéndote que te quería ir a una villa a pegarse una fiesta y no podía entrenar el fin de semana antes de partidos importantes. El norte es mucho más caótico. Creo muy amateur, ¿no? Digamos, en el sur era como un poco más... en el sur, cuando yo llegué, era como un poco más, ok... esto es un contrato, sabemos que esto es profesional, sabéis que pues, de esto, digamos, he puesto trabajo. Vale, digamos que era un poco más... en ese sentido, se respetaba un poco más y se tenía en cuenta... Ya, ya te los pillaste un poco más maduros, porque tuvieron una evolución esos jugadores que tuviste, ¿no? Sí, ya sé cositas. Claro. Antes ya venía con información. Oye, pero ¿es tu mayor éxito el Entity 7? ¿De NML o en toda tu carrera como coach? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí, el mayor éxito es Entity 7. Es un MSC, o sea, es ya ir a un internacional, además bueno, internacional con mayor prize pool de la historia. Sí, eran 3 palos, ¿no? 3 millones. Y el mundial, o sea, va a ser solo 1 millón, digamos. Era más importante este año. Un millón, por eso digo, yo he ido al mayor... y todavía mayor... Arabia. Y Arabia, además, que ahí son niveles, esos hoteles no son los de... No, pues... Y ese estilo no es el... era otra cosa. De otros sitios donde se ha jugado. Ahí bajabas al aeropuerto y decías, joder, pero ¿qué pasa? ¿Todos son millonarios? ¿El taxista es millonario? ¿Qué le pasa? ¿En un Rolls Royce el taxista? Con un Rolex. Oye, cuando vas ahí a Arabia Saudita, ¿qué tal el roce internacional con esos cracks, ¿no? ¿Has conocido a los mejores equipos del planeta, jugadores? ¿Has tenido un intercambio de ideas? ¿Te ha nutrido? Sí, evidentemente sí. A ver, algunos los conocía de antes. Por ejemplo, a ver, ¿quién conocía de antes? Obviamente los de Europa, Kid Bomba, que sabrás quién es. ¿Los rusos? Los rusos, claro, Sawo, Kid Bomba, claro que los conocemos de años. Porque antes el servidor ruso estaba junto con Europa Oeste, ahora es Este Oeste. Ahora hay servidor Central Europa, servidor Sur, que está en España, y servidor Este de Europa, y Turquía, y antes éramos todos juntos, todo juntos, por eso jugadores como los de Fireflags, sabemos quién es Alien, toda esa gente, sabemos quiénes son, nos conocemos, Sawo, Kid Bomba, todo eso ya nos conocemos, y luego ya Carby y los otros, bueno, que ya no está Carby y todo eso,
también son del sillón de Occidente. Y bueno, Kitbomba además es alemán, es de mi servidor, ¿Conociste algún ídolo? Que ¿alguien que admiras? Sí, a Kyrie. El Kyrie, el cagón. Al Kyrie había una cola. Kyrie había una cola para hacerse una foto con él. Tenías que hacer cola para hacerte foto con Kyrie. Y estamos hablando de la cena, bueno, de la comida, mejor dicho. Digamos de la gala de apertura de la MSC. Nosotros ya habíamos pasado la wildcard, ya habíamos sido eliminados. Pero ya habíamos hecho, o sea, en la apertura, y claro, o sea, ahí es cuando ya estaban todos los equipos, ahí estábamos todos los equipos, todos los equipos, desde Wildcard hasta Main Stage, estábamos todos. Entonces estaban todos, estaba Onyx, estaba Falcons, bueno, a Falcons de hecho, a Kyle TC nosotros ya lo conocíamos de antes, porque Kyle TC cuando estuvo aquí en Europa para jugar la ISF, que es el mundial por países, sí, nosotros hicimos scrims con Kyle TC. Ah, yeah. Entonces, claro, yo cuando tal lo vi dije, hey, Kyle TC, bro, tal, una foto. Y me dijo... ¡Claro! Y le dije, ¿nos conocemos, tal? Y dije, sí, claro, soy tal de... Porque claro, no me pone cara porque he hablado con él por DM o por lo que sea. O no se acordaba porque se lleva mucho tiempo. Y dije, sí, tal, mira, de cuando hacíamos scrim en Europa. Porque él cuando él viene a Europa, a lo mejor porque tiene algún ISF o algo que se juega por países, nos llama y hacemos scrims con él. Y tenemos contacto con él directo, o sea, él, de hecho, muy buena gente, él nos hablaba, con él puedes hablar por privado, perfectamente. Por Instagram puedes hablar por privado. O sea, evidentemente, no cualquiera, pero puedes hablar en privado con ahorita él. Ahorita ya lo están escribiendo. Y claro, dije, ah, una foto, tal, y estuve hablando un poco con él. Con los de Echo no tanto, ¿eh? Por ejemplo, los de Echo, sí me tiré fotos con ellos, pero con Benny Cute y tal, pero los de Echo iban como un poco más aparte, ¿no? Team Liquid, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un poco más aparte. Ahí estaba el Calci y el Benny Cute. Claro, Calci, sí, Benny Cute, Sanji, Sanford. El mejor Sanford para mí de ese equipo. Sí. Pero para mí, ¿no? Para mí, Benny Cute. A mí me gustó mucho en el mundial. Para mí, el MVP era Sanford, pero bueno, le dieron a Benny Cute, ¿no? No lo podían matar, pues al desgraciado, era Bruce Willis. Era inmortal. Sí. Entonces, Kyrie, pero ¿eres fan de Kyrie? Yo creo que Kyrie agarró fama en la Liga Indonesia, ¿no? Lo popular que es la Liga. Yo particularmente no es que sea fan de Kyrie o de Onyx, pero bueno, estaba ahí, coño. En el momento él era el... Ah, tienes fotos ahí. Te sacaste fotos con Kyrie. Claro, o sea, amo vas con Mobasein también, me tiré fotos. De hecho, Mobasein cuando me vio me dijo, eres del equipo chino, porque yo tenía la remera. De hecho, la tengo aquí. De hecho, espérate. Mira. ¿La de Entity? La tengo aquí. No, la del equipo chino, la del equipo que ganamos, que tenían... KBG. La del equipo chino, la de KBG, que... Kespis Gaming. Sí, Kespis Gaming, que este es el equipo que... Lo mandaron que a dormir. Que tenía importados, tenían importados de Filipinas y todo. ¿Ah, ¿en serio? ¿Ah, no eran chinos? Sí, ellos tenían dos de Filipinas. Qué cabrón. Y de hecho, el otro equipo chino... Clásico de los chinos, ¿no? Falsificando cosas. El otro equipo chino, el Shanju. Sí, literal, o sea, tenían dos importados filipinos, Saxa y el otro que no me acuerdo, que habían jugado ya mundiales en Burmese Goals. O sea, esa gente tiene muchísima carrera. O sea, mucha gente dice, no, es que le ganan a los chinos que no llevan tanto. Sí, los chinos tenían a dos profesionales con carrera filipinos ya mundiales. Y ojo que Burmese Goals es subcampeón del M2, no es un equipo cualquiera, ¿no? El Burmese, claro, de Birmania, claro, por eso. Equipazo. Y de hecho, del otro equipo chino, de Shanju, el jungla es muy amigo mío, o sea, de hecho vive muy cerca mía, él realmente es de España, aunque él es chino. ¡Ah, no mames! Él vive al lado mío, sí. Yo lo conozco ya en persona de hace ya años, a él, y con él jugaba y todo, sí, nos conocíamos en persona. Ha terminado en China porque es un jugador que en Wild Rift era el mejor de Europa, el mejor jungla de Europa, sin ninguna duda. Ha ganado dos con Team Queso, dos europeos. Ah, entonces los chinos no es que han ido con cualquier equipo, han armado su equipo. No. Bueno, sí, China, sí, los chinos le ganaron a Mobasein. El equipo chino Shanju le ganó a Mobasein. Mi amigo le ganó a Mobasein. Cuando terminó la partida le dije, ¿qué tal? Él cuando viene aquí a España yo juego con él. Pero le dije, ¿qué tal ganando a Mobasein? ¿En qué equipo le ganó a Mobasein? No entiendo. En la MSC, Shanju. No, pero si no jugó Mobasein, o si no fue en la MSC Mobasein, no. Sí, fue la MSC, en Cloud9. No, fue como invitado. No, que jugó él, Cloud9. Creo que lo estás confundiendo en el M5, que ahí fue como invitado.
En la MCC, el M5 fue él y Basic fueron como invitados al M5. Pero no, ¿quién no jugaron? ¿Cuál fue la polémica que ganaron que no pudieron ir por el pasaporte? ¿Era del año pasado? Esa fue la MSC, pero la MSC la del año... de este último año no, la del anterior. La del año pasado. Esa era, fue, ¿no? Esa fue la que flashé, no flashé. Claro, claro. En este MSC sí fue con Cloud9 y perdió. Man. Perdió contra el equipo chino, que es amigo mío, hablando español ahí. ¿Tú ves una evolución a nivel global o qué pasa? Porque Estados Unidos sorprendió en la M3 y empezó a bajar ahora, ¿no? Ya eliminaron fase de grupos. Y ahora viene... Mañana es la final de la NAC. Mañana otra vez los mismos, siempre los mismos. No hay sorpresa, ¿no? Seguro... No creo que Basic le gane a ese equipo de BTK. Yo creo que BTK gana mañana. No sé qué piensas. ¿Te la juegas? 50-50, como siempre. Ah. Estos partidos son 50-50. Son 50-50. Okay, claro, pero, no quiere cerrarse puertas, es coach. Por ahí lo llaman. Ahí. Okay. Claro, claro. Yo creo que BTK lo pasa como si nada. No yo sé. Creo que como Nats tenga el día, olvídate. Para mí es una de las experiencias que más me gustan. A mí todo, los XP's cambian el juego para mí. Por eso me gusta Sanford. Bueno, pero R7. Nats es de RSG. Nats ha ganado muchas cosas en RSG. Y es de mis. Para mí tiene la mejor Benedetta del mundo. O la suya o la de Diablo. Para mí tiene la mejor Benedetta, pero para mí Nats es uno de mis jugadores referentes, me encanta ese jugador. Aunque ha ganado un One Esports, ha ganado cosas más modestas, para mí es un equipo, es un jugador que me encanta, Nats. Pero ah, bueno, y también le quitó la novia a un jugador. ¿A quién? ¿Ese salseo? ¿No lo sabes? No, no. Al jungla del actual Blacklist le quitó la novia. Ah, no he visto el actual Blacklist, lo han eliminado muy pronto. MP The King. Es el que venía de un equipo de Siyusun. Ah, de Siyusun de Camboya. Sí. Pues el jungla actual, él está en Blacklist ahora. Ah, la mierda. Puros serruchos son por ahí, ¿no? Igual había una historia ahí entre ahí en los BTKs. ¿Qué claro, pasa? Claro. Pues no hay muchas dudas, pues, ¿no? No, eso, allí hay mucho salseo. Algo que también se me olvidó comentarte antes. Cuando estuve en Avalon y tal, cuando estuve en Norteamérica, ahí a mí me pasaban de cosas que decían por privado. Pero toda esta gente, o sea, Mobasane, todo, a mí me pasaban pantallazos por privado. Que luego la gente no lo ve, esto, ¿no? Esto no llega a la gente. Pero pasaban unas cosas que yo digo, pero tú, pero como siendo jugador profesional, puede decirle esto a una chavala o a un chaval o a quien sea, o sea, ¿cómo te voy a hacer la cola, sí? Pero cosas que yo decía, tú, esto lo ve un tour y esto te elimina del. Esto. Bueno, esto lo. Pero sí, si ya pasó, ya pasó en Estados Unidos. Sí. No, recuerdo la. El Mobasane es fuerte, de expresiones bastante fuerte. Fue funado en Discord con el BTK esa vez de los pasaportes. Eso es una parte de lo que visteis. Ah, más fuerte era. Eso es una parte. Ah, eso era suave. Ok, bueno. Eso era suave. Se fueron tryhards. Sí, pero ese es el salseo de. Es distinto el manejo, ¿no? No creo que. ¿Tú crees que lo.? Es muy americano. Yo me acuerdo que hasta me pasaron fotos de Basic en el hotel así, casi a punto de darse a putazos con uno y todo. Que le dijo algo, no me acuerdo. O sea, eso es una locura. Eso sí, es muy americano. Si en la LATAM que tú participaste lo banearon a Nikto por un sticker, ¿tú crees que eso lo eliminan del competitivo de por vida si leen eso? Nada, pero en Norteamérica no te van a banear, o sea, porque hay niveles y niveles, o sea, tú no puedes banear a un tío de 1 millón de suscriptores. No, al mejor. O sea, a menos ya que hagas algo que sea imposible de tapar, pero no vas a banear a un tío de 1 millón de suscriptores. Es el más grande de toda América. Claro. ¿Consideras o quién es para ti el más grande? Representante de ML. Números, en influencia. De Occidente te diría que entre de América. Mobasane, hace un año te diría Mobasane indiscutible. Ahora te diría que Mobasane Jun, ahí hay más stand. Más el Jun ha crecido, ¿lo ves ha crecido? Jun ha crecido mucho más. Jun ha crecido mucho. Pero nosotros en este lado no existe, ¿no? La influencia en ese sentido. Sí. No hacen ni contenido los muchachos. Nada, porque están centrados en el competitivo, hacen sus directos y ya está. Igualmente, con lo que facturan por cada directo que tengo más idea cercana,
con lo que facturan por directo es que... ¿Para qué? Es que ¿para qué vas a hacer contenido? O sea, te pones ahí a jugar 4 horas, pegas 4 gritos y... Con lo que facturan en cada directo MOBA 6 y Nojun... ¿Para qué te vas a poner a hacer vídeos? O sea, no, no, claro, por eso, ¿verdad? Jalan 3.000 viewers, 3.000 vistas. Si aquí yo me he dado cuenta que... Yo no, no, pero en donaciones. Donaciones también, pero las vistas igual, hermano. Las vistas igual, claro, pero sí. En donaciones es lo que más. Donaciones es una locura. Claro, si él piquea especial por $50, así. Ya se danza. Cada stream, ¿cuánto facturará? ¿Cómo va a ser? Tan... Pero eso es gracias bastante a su cupo, al tercer lugar, porque antes del M3... Mobasen, era conocido, pero no tanto. No, tenía 150 viewers, 200, así. Lo conocía la gente. Era conocido, pero no tanto. O sea, para mí era... No era tan poco como se pinta, pero era conocido, pero no tanto. En M3 ya fue donde explotó. Saltó al siguiente nivel. Sí, explotó ahí, ¿no? El tercer cupo y no bajó más. Che, es que... De ahí ya es una referencia. Es que ya es... Es que igualmente, ML, pase lo que pase, es que necesitas un MOBA 6. Necesitas a alguien... Con la actitud que tiene él. Con ese. Ese es el factor diferencial. Necesitas. Es que no tienes eso. O sea, Jun no lo vas a. Es un líder. Nunca de hacer. Eso, exactamente. Es un. Necesitas a un MOBA 6. Quieras o no quieras, aunque no esté compitiendo, necesitas a un MOBA 6 que esté ahí, sí, en el competitivo. Aunque sea llamarlo de invitado. Necesitas ese personaje. Ese, ¿sabes? Que tira, que las tira, ¿sabes? Ese, eso no lo tiene. Eso es lo que casi nadie tiene por este lado del sur. ¿Ves a alguien que tenga esa actitud? ¿Como la de MOBASEIN? O sea, aquí, en tu experiencia en Sudamérica, ¿has visto a alguien con liderazgo o te has encontrado gente sumisa? Con liderazgo... Esa capacidad de liderazgo te diría que el equipo brasileño. Ah, claro, Brasil, pero es otra cosa, ¿no? Brasil. De Hispanoamérica. De Hispanoamérica te diría que claramente quieran ser el líder, te diría que uno o medio, ninguno, te diría. Es que no hay... Mira, si me metieras un jugador español en Sur, te diría que ese sería. Porque el jugador español es yo quiero hacerlo todo, yo quiero todo, yo quiero ganar y yo quiero que estemos aquí 24 horas jugando, ¿sabes? No tiene esa actitud, ¿no? Es lo que falta. Siempre llegamos a la misma conclusión nosotros, ¿no? Falta esa rebeldía, quizás. Yo meto al capitán de mi squad, lo meto en cualquier equipo de LATAR y tú ibas a ver cómo iba a cambiar la cosa. Pues revienta. Es que lo que pasa... Los infla a todos. ¿Crees que tienen miedo? Porque no sé si ubicas la historia de Motherfucker, el jugador mexicano de Skullcracker. Hombre, sí, claro, claro. Bueno, tenía esa actitud, ¿no? O sea, vamos. Motherfucker sí tenía esa actitud. Bueno, Motherfucker se fue con los maletines de dinero. ¿Cómo? Motherfucker se fue con los maletines de dinero. ¿No lo sabías esa? No. ¿Cómo? No, ¿cómo que no lo sabía? No. No, el señor, la Latan, que jugó con Skullcracker, él dijo, no, ponedme el dinero en esta cuenta, ya luego lo reparto. ¿Y se fue? ¿No le pagó a los de Skullcracker? O sea, nadie se llevó el dinero en el maletín. ¡A la verga! Se fue a Norteamérica, creo, y... ¡Hala! Corazón no aparece más. O sea, claro. Yo pensé, no, a la verga, esa no me la sabía, Claro, tú tienes todos esos chismes por ahí, por los equipos, ¿no? Claro, yo tengo toda la información de todo. Yo tengo todo de todos. Al final me llega todo de todos. De todo, claro. De todos me llega todo. Ah, mira, yo pensé que era por su actitud que lo habían silenciado. Porque, no, claro. No, o sea... Se fue con la plata. Ahora te digo, hizo bien. Te digo, hizo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Hizo bien en no coger y darle el prize pool a la organización que repartiera. Y fue listo, fue listo. Él se la llevó pero repartió a sus jugadores, supongo. Que se la llevara otro. Pero repartió. Con los jugadores yo creo que tenía que haber repartido, pero hizo bien en no dárselo a la organización. Hizo bien.
Ah, claro, pero es que Skullcracker seguramente solo le puso el nombre al final también, ¿no? Después de la clasificación. Al final, como Malvinas, yo no sé. New Fighter clasificó y, bueno, un partidito antes le puso el nombre, era New Fighters. En esa partida de Skullcracker. Y después ahí apareció Malvinas al final, ¿no? Porque estaba empezando el competitivo, pues entonces aparecieron algunos equipos ahí al final. Como el Cloud9 de Mobachen en esta MSC. Le cambiaron el nombre a Cloud9. No, pero ahora Cloud9 sí está en serio. Ahora Cloud9, claro, pero, está... pero la MSC que fueron, fue, le pusieron el nombre después, ¿no? De la clasificación. Sí, en el tramo, igual que en ese tramo, fue en el que apareció Falcons y Pibren, Team Liquid, todas estas grandes organizaciones. Fnatic, Onic, que ahora ya están en la final mañana, ¿no? Fnatic, Onic, todas estas grandes organizaciones que conocemos de LoL, que son las primeras orgs de eSport de la historia, sí, pues ahora están entrando a ML. Pero vaya, que esto seguirá subiendo. O sea, irán entrando poco a poco organizaciones más grandes y más grandes. Más es que grandes. Sí, claro. Si, si no, no han perdido el mercado de Indonesia y Filipinas, 275 millones de indonesios fanáticos del ML, o sea, un mercado no, grande, ¿no? No lo van a ni lo van a perder nunca. No, ni lo van a perder nunca porque la única oportunidad que ha tenido Hawk y bajo mi punto de vista... Malísimo el juego. Para mí, hermano, yo lo probé. Lo han hecho mal para mí, hijo. O sea, pero ¿has probado el juego? ¿Lo has jugado? Sí, claro, igual que jugar Arena of Valor, sí, es, sí. Es muy lento, es muy... O sea, a mí no me disgusta tanto el juego, pero si hay, hay un punto... O sea, yo evidentemente si me pones a jugar los dos, prefiero jugar ML. Pero... Si hay un punto que le doy a Hawk que no se lo puedo dar a ML, es el sistema de apuntado, y no me cansaré de decirlo. El sistema de apuntado de prefijado, que es el que tiene Wild Rift, que es el que tiene Wild Rift, el que tiene Nero Valor, ese sistema de apuntado es la diferencia, eso lo meten aquí en ML, eso lo meten, tal cual, y vas a ver en el siguiente split competitivo... La diferencia del el jugador que es bueno del que es malo. Muy rápido. El sistema de prefijado lo que te permite hacer es manualmente. Tú haces así, bla, 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 bla. Y básicos. Tú vas cambiando de un objetivo a otro. Y entonces todas las habilidades que tú tires o todo lo que tires se va a ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, te pongo ejemplo en Wild Rift. En Wild Rift tú para ser profesional mínimo tenías que controlar ese sistema. Pero ese sistema, para tú controlarlo, ese sistema es muy rápido. Ese sistema es, imagínate en una teamfight... Metes un focus a uno, luego cambias a otro. En medio de la teamfight manualmente tienes que ir cambiando con el dedo. Pero eso tiene ML. Yo lo veo. ¿Sabes quién juega así? Pero yo no, el no creo. Es igual. No es igual, no es igual. La activación de básico apuntada. No es igual. Así. No es igual, funciona muy mal. En ML. Ah, ya, ya. Lo mismo, se te desliga. En ML se te quita y se te pone en función de lo cerca o lejos que estás. O si se vuelve invisible, ya lo pierdes. O si te meten un stun, ya lo pierdes. Sí, en ML funciona muy lo mal. Lo del arbusto es raro, ¿no? Claro, claro, pero en Wild Rift o en Hawk tú lo fijas y da igual que le pierdas la visión y luego vuelva. Sigue siendo la misma prioridad. O sea, sigue las habilidades para ese héroe o a ese monstruo o a lo que quieras, aunque pierdas la visión del mismo. Y está mucho más optimizado. Y lo puedes hacer desde mucho más lejos. Tú puedes ir a gankear una línea y tú ya puedes ir con el dedo posicionando a quien quieres tirarle todas las habilidades, a quien ML. Aquí en ML o tienes la habilidad mecánica tirando las propias habilidades en sí el día que el cambio lo haga ML vas a ver un salto hiper grande entre jugadores buenos y malos. O sea, muy muy grande. Pero en competitivo, ¿no? En competitivo. Porque en las ranks también y en ranks también. En ranks 9 de cada 10 son pelotudos, no saben jugar. Ya, ¿no? Difícilmente aprendan un poco, menos eso. En competitivo sí se va a notar la calidad, ¿no?, del jugador. Yo veo al único que he visto jugar, porque veo los streams a veces que hacen los profesionales, es al Joel, creo, que habilita eso de básico apuntado. Es muy de LOL, muy de estos juegos, ¿no? El apuntado de ese tipo. Entonces, fue el único que lo vi, ¿no? Y bueno, eso habla también de que es oro, es marksman, de su calidad. Se van a tener que ir por ejemplo, para un tirador, un jungler. Es clave, es fundamental, ¿no? Real. Los objetivos. Oye, tu mejor equipo es Entity Seven, por ahora, tu mayor éxito. Los muchachos, en ese momento, ¿tú hacías los drafts, todo?
¿Cuál era tu rol? ¿En Malvinas o en Entity? No, en Entity, porque ya vi tu parte de Malvinas, te voy a preguntar para que la gente sepa, ¿no? Sí, vale, si ya has visto el directo, claro. Que ya hice un directo explicándolo. Al principio 100% lo hacía yo. En Entity. Parte de draft lo hacía al 100%, o sea, yo en Entity hacía análisis y draft. Ok. Al principio 100% yo, y a partir de cierto punto de la jornada regular, de la tercera, cuarta jornada regular, dejé, o sea, prácticamente se le dio más cabida a Hide para que, digamos, se llevara lo que él estaba más a gusto. O sea, él te sugería, yo creo que esto me puede servir, así. No, o sea, él si quería llevar... ¿De libre albedrío? El pick sí, de jungla. Sí, literalmente. Okay. Le diste libertad a Hyde. ¿Y por eso se eliminaron? Sí, se la dio el club. Es que pasó algo ahí entre medias. De hecho, yo estaba con el manager. Al manager lo echaron, yo me quedé. Y pasó ahí algo entre medias. O sea, una situación muy crítica. Se echó al manager, yo me quedé. A la verga, ya. Y digamos que fue decisión... No fue ni siquiera decisión mía. Fue decisión del CEO, dueño. Sí, fue. Del director deportivo del CEO, sí. Ah, pero entonces te bypassó Hyde. ¿Y eso no creó un quiebre entre el equipo? ¿Un qué? Porque te bypassó, digamos, tu autoridad, ¿no? ¿No quebró el equipo? No, es que, a ver, fue en parte... Realmente no fue culpa mía, realmente fue algo... Fue por algo que pasó con el manager, que de hecho yo en ese momento incluso... Te diría que yo en ese momento incluso defendía a Hide, porque... Ya. Pasó cierta cosa que yo dije... No te pases, que estamos a punto de empezar la jornada regular... No te pongas a hacer esto, no le digas esto, no le digas esto por privado, no le digas esto y esto y esto. Y ya, pues, se llegó a un punto límite en el que, pues, claro, se puso un puñetazo encima de la mesa y digamos que pasó eso. Yo ya, pues, bueno, dije, venga, vale, no me importa, ya está. Seguimos para adelante y ya está. Con tal de que se pueda mejorar el equipo, no me importa, ¿sabes? Que se dé un poco más de libertad al jugador o lo que sea. Bueno. Claro, recordemos que el Entity 7 llegó a la final y cayó contra el equipo de Malasia, ¿no? Que... Contra Homeboys. Que, por cierto, hace 2-3 semanas he estado trabajando con ese coach que ahora mismo está en el Team Go, que es ahora mismo el segundo mejor equipo de Malasia. Malasia... Team vamos. Este año ha sorprendido Malasia, ¿no? Nadie esperaba ese nivel. Porque se han metido con fuerza. Y sabíamos que en la Wildcard era el rival a vencer, en la Wildcard. Otra vez, esta vez en la Wildcard no hay Malasia, ¿no? ¿Estás ya con algún contacto para trabajar en este último tiempo del año? He trabajado con algunos equipos, aunque no lo he hecho público, he trabajado con algunos equipos de otras MPL. Ok, pero ahorita, por ahora estás ya de descanso, libre. Sí, estoy libre, estoy medio libre. Ok. Estoy medio libre. Y aquí viene Estoy medio libre. ¿Qué le faltó al Entity 7 en esa final de la Wildcard? Hombre, no tener a Hide el día anterior en el hospital y a Chan 5 minutos antes de jugar el partido a punto de morirse, que el partido casi lo jugué yo. Esto la gente no lo sabe, pero... No, ¿pero qué ha pasado? El partido contra Homeboys... ¿Ya? Iba a jugar Erwin de medio y yo de Roam. Ah, iban a improvisar, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los jugadores? ¿Qué...? Estaban fatal, estaban enfermos. De ¿comieron hecho, más, algo? La fase de grupos, la que ganamos 3-0, cuando ganamos al equipo chino, ya antes de empezar contra el equipo chino, que le ganamos haciendo una remontada espectacular, cuando ganamos al equipo chino, estábamos pidiéndoles, por favor, si podían, antes del último partido contra Turquía, contra S2G, le estábamos pidiendo que si podían ir Chan y Hide a algún hospital o algo cercano, porque estaban muy mal, los dos estaban muy mal. Y nos dijeron que si no estaban aquí para la hora de jugar el partido, que nos eliminaban. Y tuvieron que jugar el tercer partido enfermos. Que al final fue una paliza, porque ellos ya estaban, bueno, ellos ya se estaban matando entre sí antes de que empezáramos a jugar. Ya habíamos ganado la partida antes de jugar la tercera. Pero al se final casi pegando entre ellos antes de... ¿Qué tenían? ¿Qué les dio? ¿A quién? ¿Ellos? Claro. No me acuerdo, o sea, me acuerdo que yo tenía el parte médico de Hide, pero... ¿Algo estomacal? Era casi como tener el bicho 19, ¿sabes? ¡Hala! Te diría que casi eso, o sea, pero
le hicieron un parte, me acuerdo yo que teníamos un hospital muy cerca del hotel. Y vaya ese día por la noche, ni siquiera pudimos hacer screams. Yo tuve que ir en un taxi, yo tuve que ir en un Uber al hospital. A Gide, vaya, yo antes de jugar contra Homeboys, estaba Gide en la camilla así, con el tubo en la mano, sí. Toda la gente no lo sabe. ¡Puta! ¿Pero qué antes, han hecho? Antes del partido contra Homeboys estaba Chan, lo tenía, ya estaba yo en un sofá, y Chan lo tenía al lado mío, tumbado en un sofá y haciéndole así en el pelito. Bueno, a ver, broma, no le estaba haciendo así en el pelito, pero estaba así, estaba así, y diciendo, Black, tengo mucho frío. El chileno, ¿no? Ah, con acento chileno. Sí, sí, sí. Tengo mucho frío, weón, me dijo. Estoy pal pico, weón. Y con casi 40 de fiebre. A la mierda. O sea, 5 minutos antes de jugar la final. Ya, pero ¿dónde fueron esa noche antes? Contá la parte que no cuentan. ¿Dónde se fueron a enfermar? No, nada. Lo peor de todo es que nada. Lo que pasa es que allí, de hecho, el primer día que yo llegué allí, estaba yo con Gide y fuimos los primeros en llegar. Black, tal, no sé qué, vamos a la calle, vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer un poco de turismo por aquí. Salimos a la calle, cruzamos la calle y dijimos, vamos a darnos la vuelta. ¿Por qué? Mucho calor. En la calle, a las 3 de la tarde. Y ellos te metes al hotel, es que allí tú sales a las 2, 3 de la mañana y te ahogas. Sales a las 2, 3 de la mañana y el aire es caliente, el aire es como si estuvieras en un horno. Te metes dentro del hotel y los grados estás abajo cero casi. ¿Cómo no te vas a poner malo? O sea, hasta, y yo cuando volví a España me puse el cambio malo. De clima, les han matado. Sí, sí, frío, calor. Sales a la puerta del hotel, entras dentro del hotel y son dos climas, es como si estuvieras en el desierto y como si te metieras en el Polo Norte, literalmente. A la verga. Y bueno, y eso ya sin hablar de Chan cuando estuvo en Londres encerrado, que el vuelo tuvo problemas, tuvo que buscarse la vida por ahí, ir por la calle, dio con unos chilenos justo que hablaban español perdido por ahí por Londres. O sea, el Chan tenía hizo que coger un hotel. El meme clásico de Chile. Hay un meme clásico en Chile. Yo viví en Chile mucho tiempo. Y dice, tú gritas CHI y te responde un chileno. Siempre hay un chileno en la calle. ¿Le pasó eso? ¿Se encontró? Sí, sí, sí. Pero él... Bueno, Chan lleva una de... Chan, que de verdad. Él llegó... Horas antes del partido, él llegó, que me acuerdo yo, que me quedé a recibirlo porque yo estaba analizando, preparándome los equipos para jugar en la fase de grupos. Chan llegó menos de 24 horas antes de jugar la fase de grupos. Chan llegó como a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana llegó. Yo me quedé a esperarlo porque él no había comido, el buffet estaba cerrado y dije, dentro del hotel había una tienda 24 horas. Me fui con él a enseñarle el gaming room donde estábamos entrenando, lo recibí, lo conocí en persona, lo conocía. Y me fui para allá, le compré algo de comer en el 24 horas y porque él no había comido nada. Él llegó a horas de jugar la fase de grupos. O sea, la gente no se da cuenta de que... O sea, ganamos la fase de grupos 3-0, pero la gente no se da cuenta de... Tener a jugadores enfermos, Chan llegando, fue el único jugador que llegó a horas de jugar la fase de grupos. A las 6 de la mañana tuvimos que ir a la sala de entrenamiento sin dormir para el partido. La gente no sabe, la gente, de verdad. O sea, nos fue de puta madre, pero para lo que yo considero, sí, para lo que tuvimos que pasar, no, llegaron a la final. Increíblemente bien. Sí. Para lo que tuvimos que pasar ahí, o sea, de cosas que nos pasaron, yo a día de hoy ni me explico cómo llegamos a la, bueno, cómo llegamos al final, sí. Pero... Oye, ¿y después se quedaron en la fase del Mundial o de la MSC? No. Justo el día que empezaba la MSC, nos mandaron al aeropuerto. Los rajaron. Ya cada uno a distinta hora, pero sí, te mandan al aeropuerto. Hijos de... Oye, y después de eso... Ya, un NTT7, ¿no? Tienes un equipo formado, todo. Viene el próximo año, esperas que NTT7 tenga el cupo al MPL. Desaparece NTT7. Lo teníamos. Claro, desaparece NTT7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ay, LATAM siendo LATAM. La ¿Ya? máxima expresión, ¿sabes? La máxima expresión de LATAM siendo LATAM. A ver, bueno, ya lo expliqué en directo en mi canal, pero bueno, lo volvemos a explicar por aquí. Lo expliqué en un directo, pero lo vuelvo a explicar. Espera, dame un segundito. Espérate, un segundito, una cosilla que tengo que aclarar por aquí. Vale, listo. Es que en un rato tengo que hacer. En un rato tengo que hacer. Cuando termine esto, me voy a hacer directo yo aquí. Pero bueno, lo que te decía, que llegamos, teníamos el equipo formado, íbamos a renovar contrato, todo. Y a, digamos, unos días, estamos todos, pues chicos, tal, vamos a tal, tal sueldo, sí, vamos a renovar contrato, ya directamente, como habíamos ganado, habíamos quedado tan arriba, ya directamente, ya para los top 4, tienen ya el cupo para la siguiente Claro, PPL, eso lógicamente. sabíamos. Entonces, a un Muntun, a los que ya tienen el cupo, no a los que vienen después, a los que ya tienen el cupo, Muntun te dice. Tal fecha antes, un mes antes, o antes, incluso más, un mes y medio antes, casi al poco de volver de la MSC, nada más terminar la MSC, ya Muntun te está diciendo, dame los Roster. papeles, los contratos para cerrar vuestro cupo. Pues estábamos tan tranquilos, todos sí, contentos, chicos, venga, tal, sí, vamos a seguir, renovamos, sí, renovamos contratos, este sueldo, sí. 2 días, 2 o 3 días antes de renovar contrato y de ya tener el cupo fijo para la MPL LATAM. Llega Chan y dice, tengo que hablar con la directiva, tal. Yo también estaba ahí. Para hablar con la directiva, con el CEO, contigo, tal. Vale. Vamos a una reunión con Chan y yo diciendo, bueno, yo qué sé, querrán cambiar algo del contrato, yo qué sé, cualquier cosa de estas. En fin. Nos llama, tal, hablamos y... Y nos dice Chan, llega Chan y dice, hola, era para comunicaros que nos vamos a otro equipo y lo hemos hablado con todos los chicos y para que lo sepáis con tiempo Con y tiempo, 2 días. informéis un roster A para la la MPL. verga. Y nos quedamos así, decimos, 3 días. A la Pero, verga. ¿sabes? No nos dijo en ese momento qué equipo era, que era Malvinas. Pero nos dijo que era Malvinas, pero vaya, que luego lo supimos al poco tiempo. Pero vaya, que tampoco te creas tú que se fueron por mucho dinero más, ¿eh? No te creas No, que. pero igual les dieron cupo y todo, fue todo raro, ¿no? Sí, pero no fue por, a lo Pero ¿y por qué mejor, se fueron? por un poco más de sueldo, pero tampoco mucho más. ¿Por temas internos que tuvieron con el TT? También Hide no se lleva muy bien con la directiva de TT7. Por ahí van, ¿no? Los problemas que me contaste de los con el TT Ajá, anteriormente. sí. Y Bueno, claro, ¿y qué dos o tres hay? días, Pero ustedes tenían pasa cupo. esto. Claro, teníamos cupo, pero tienes que coger ¿Ya? un equipo y fórmate un equipo ¿Y en dos por qué no días, me ¿sabes? llamaste y iba yo a jugar? Podía haberlo hecho, pero Montun te tiene vetado. No lo digas muy fuerte. Oye, ¿pero qué pasó? Nada, ya. Fórmate un equipo a 2 o 3 días. Pues nada, se formó un roster. Se ¿Ya? encargó el director deportivo, junto con un manager que metieron luego, de formar el roster en 2 o 3 días. Porque ya el resto de jugadores pues ya tenían contrato. Entonces, claro, me forman un roster. Algunos cuantos jugadores de ranked, servidor Argentina. Y había como mucho uno con experiencia profesional de, MP, de MPL, LATAM. Había uno, tenía un jugador. Solamente. Que no diré nombres. No diré nombres porque por lo que se viene ahora. Okay. Formamos el equipo muy rápido, pero era un equipo que el propio club me decía, oye, mira, Black, te damos este equipo, quédate con nosotros. O sea, yo me quedé con Entity, yo no me fui a Malvinas. Yo me quedé con Entity, mira, te damos este Porque por tu equipo, te lo palabra, hemos hecho digamos, ¿no? rápido.
aunque sea, vamos a intentar mantener o quedar lo mejor posible, confiamos en que los puedas hacer mejorar, todo esto. Vale, empezamos a jugar scrims. Los chavales, evidentemente, no tenían experiencia competitiva, la gran mayoría. Ir poco a poco, haciendo, buscando que mejoraran, tal, no sé qué. Y luego, de repente, de un momento a otro, estando ya a un mes, digamos, sí, a un mes de que empezara la competencia, a los, yeah. Esto a 2 semanas de que estuviéramos entrenando, haciendo scrims, 2 semanas y media máximo. Cogemos tal y de repente yo me levanto un día y que se ha ido un jugador del equipo. ¿Cómo que se ha ido un jugador del equipo? Que se ha ido, que dice que le da igual el contrato y la MPL. Yo, pero, ¡puta madre! Y yo, ¿pero cómo? Pero si tiene ya firmado contrato, ya tiene el cupo. Que no, que dice que no va a jugar más, que le trolean los compañeros, que no sé qué. Intentaron hablar con él, intentaron hacer otra razón, que no. Y que le daba igual. Que le daba igual todo y que no. Que no iba a jugar. Tienes 5 jugadores, 4, no te dejan hacer modificaciones, se acabó. Perdimos el cupo. ¡Hala! Así de sencillo. Y, o sea, no diré el nombre porque todo el mundo lo conoce. Ah, lo conocen, pero es de... Sí, todo lo habéis visto, todo lo habéis visto. ¿Es de qué región es, más o menos? Voy a averiguar más tarde. ¡De Argentina! Ya, ¿y no apareció en otro equipo ese jugador? Hombre, que yo sepa, está baneado del competitivo. Hasta donde yo sé, está baneado, no creo que un año, pero no, este split por lo menos sí estaba baneado. Vamos a averiguar. ¿No es un tal Definite? No puedo decir. No más pregunto. No más pregunto. Sí. Ya, está bien, Black. Voy a averiguar. No confirma. Era el Pumba. Bueno, entonces, y ahí te quedaste fuera. ¿No te dijeron los chicos que se fueron? Vente con nosotros. Previamente, ¿no habían hablado contigo para que te vayas? No, o sea, yo ya más o menos algo sabía, pero... Ok. Pero me imagino que no, porque a ellos les firmaron, digamos, como en plan que sin coach. O sea, ellos querían como gestionarse. Ah, ellos querían autogestionarse. O sea, no todos. Ya. Yeah. Pero no sí, los que más influencia tienen ahí. No todos. Quizás el que más haya podido provocar el irse a Malvinas, pues querían autogestión. Digamos, ¿qué? ¿No? Autogestionarse. Bueno, ya les pasó en Real Stars ese quiebre, igual se empezaron a mirar ahí en plena partida, ¿no? Con Charlie Cole. Sí, también me sé todas las de Real Stars. Sí, exactamente. Y nada, que yo supongo que eso, o sea, también le saldría más a cuenta, le dirían a lo mejor, yo que sé, a la persona que lo negoció, que me imagino que fue, le diría al club, no, necesitamos coach o lo que sea, y ya está, menos coste para el club, pues okay. Más para nosotros, eso. Más para nosotros, más para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno. Okay. ¿Y cómo terminas en Malvinas? Como coach. A eso vamos. Yo mientras tanto, pues claro, yo digo, ya está, yo sigo con mi equipo de aquí de España, es el Snapdragon, y con los de aquí de España, que poco se habla de mi equipo de aquí de España, pero sin organización, sin club, sin nada, sin contrato, hemos pasado una SL Snapdragon, hemos quedado un top 4, pasando 3 fases, jugando en servidores de MENA. Con la servidores con de MENA y un ping más elevado. ¿Eh? ¿Qué ping juegas ahí? ¿60? En MENA depende, un servidor medianamente que juegas 80 o así, ¿eh? Ay. 90, 80, 90. Incluso tengo algún jugador que se le cae directamente. Se le va a 200 MS y se le cae el juego. Me ha pasado en medio de un partido incluso. Y nosotros con el equipo español, yo en ese momento dije, bueno, ya está, sigo con mi equipo de aquí de España. Y quedamos top 4 de la SL Snapdragon, Turquía, MENA, Europa. Ahí estaba Fireflax también, que para mí es hoy por hoy, de momento, el mejor equipo de Occidente, o que más lejos ha llegado de todo Occidente en la historia. Fireflax. Los turcos. Ahí estaba Fireflax. Exactamente, y bueno, y todos los equipos de MPL MENA que tienen importados filipinos. Todos. Sí, todos, no, están jugando espectacular. MENA ha subido su nivel, ha hecho las cosas bien. Sí, porque todos tienen importados filipinos o europeos. Carby, Xeno, todos están jugando allí.
Xeno era el mejor jungla de Europa, imagínate. Epa. Es de Mongolia y todo eso. Pero vaya, que todos los equipos de MENA tienen importados. Y con un equipo español, sin organización, sin club, sin contrato y sin nada, Claro, con hemos orden. llegado a un top 4. Hemos llegado a un top 4 eliminando organizaciones que, bueno, si miráis los sueldos que paga, más de uno coge, hace las Epa. maletas y dice, bueno, dejo la MPL Latam y me voy a jugar MPL MENA, si miras los sueldos que pagan allí. Porque, y Epa. la Gaming House asegurada. Todos los equipos, el peor equipo tiene Gaming House. El peor. El peor tiene Gaming House. ¡Hala! El peor tiene Gaming House. Para que veas el nivel que Claro, tal. el distinto, ¿no? Y eso Y también. hemos llegado a top 4 y está ese Slenar Dragon, hemos vuelto a clasificar, ganando a dos equipos de MPL. Entonces, claro, yo mientras tanto, pues me centro en mi equipo de aquí de España, ¿Ya? que son amigos míos al fin y al cabo. Y algún día, pues cuando tengamos MPL aquí en Europa, pues bueno, el día que la tengamos. En esta parte de Europa, el día que la tengamos. Porque hay MPL, pero en el este de Europa, MCC. Y eso. Y ahora vamos a la parte de cómo termino yo en Malvinas. Te busca, te contacta. ¿Tú qué crees? Seguro ¿Tú qué crees que ahora? se estaban peleando y han buscado un papá o no. ¿Tú qué crees? Te dejo que hagas tu apuesta. ¿Tú qué Yo creo que te crees? han buscado, obviamente, pero debe ser que algo ha pasado, ¿no? No, algo no estaba funcionando ahí. Sí, o sea, yo lo cuento todo tal cual, porque a mí me da Eso. igual. A mí me da igual decir las cosas como son y Okay. si alguien se molesta o no se molesta, porque al fin y al cabo, decir factores es decir factores, ¿no? O sea, Claro, que si te decir han las cosas buscado es como porque son algo y ya anda está. mal, ¿no? A ver, a mí, a una semana, que esto es a menos de una semana de que empiece la MPL LATAM, esta última. ¿Ya? A menos de una semana me llega un mensaje de Fury y me dice, oye, Blas, ¿puede hablar nuestro CEO contigo? Y Con yo, sí. Charlie, hablaste con Charlie. ¿Con Charlie? Sí, claro. ¿Puede hablar Charlie contigo, tal? Yo, sí, bueno, ningún problema. Dale, tal, no sé qué. Yo ya más o menos me contó cómo iba la cosa. Y dije, ya me imagino cómo va la, ya me, va, me imagino cómo va la autogestión aquí de los jugadores. Porque prácticamente durante este tiempo se había quedado, digamos, Hide como coach, jugador, digamos, entre comillas. Bueno, me llama Charlie y tal, y me dice, oye, mira, tal, que queremos que estés de analista, los chicos se quieren autogestionar, hacer ellos sus drafts, sus cosas, y yo, vaya, que solamente esté de analista, ¿no? Sí, que les revise las scripts, les haga review y esas cosas, y les deja ahí tu punto de vista de las cosas. Yo, vale, o sea, vaya, que prácticamente haga solamente el trabajo de analista y ya está, ¿no? Pues sí. Yo, bueno, vale, ya está. Yo, de todas formas, después de la SL con los de aquí de España, que quedamos top 4, Ya. yo pensaba ya, digamos, este split. O sea, tenía ofertas de otros. Tenía ofertas de otras MPL. Ya. Y además de buen sueldo, de MENA. De MENA, de hecho. De MPL MENA. Que ahí pagan bastante bien. Incluso no las acepté. No las acepté. Y yo pensaba tomarme ya esto para el M6. Pensaba tomármelo libre. Yo no iba a hacer nada en ninguna MPL. Ni en MPL Latam. Ni en MPL MENA. Ni en el este, que también conozco jugadores y conozco equipos, que también algunos estaban interesados. No, quería estar tranquilo, quería dar un parón, que llevaba desde 2 años prácticamente desde Norte, sin parar, siempre con un equipo o con otro, con un equipo con otro, con un equipo con otro. Cuando no estaba en Norte estaba en NACT, cuando no estaba en NACT estaba en no sé qué, o estaba haciendo algún torneo o una ESF o algo, o preparando una ESF o algo. Y yo dije, bueno, me lo voy a dar y el M6, ya está. No voy al M6, ya está. Lo disfruto aquí, lo grabo, lo casteo, lo que tú quieras, pero no lo hago. Y claro, me llegó esto y me llegó Fury, me dijo que tenía una situación muy complicada. Hablé con el CEO, con Charlie, y me dijo que la situación era muy mala. El clima de entre los jugadores. No tanto el clima, sino los resultados en scrims eran un Ah, desastre. se asustaron por los Sí, o scrims. sea, los resultados en scrims eran muy malos. Pero Muy, muy si y malos. pa, 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 te llamaron y no para coacharlos, entonces, ¿para qué? No entiendo. Yo también, pues sí. Era solamente de analista. Y ya está. Y yo como, bueno, vale, tal. Yo os doy mi punto de vista de lo que deberíais de hacer o que no deberíais de hacer. Pero al fin y al cabo, pues al principio estaba Hide, digamos, de jugador coach. Las cosas fueron bastante mal, según me comentaron.
Y digamos que Chan se puso como jugador coach después de eso. Cuando yo llegué, Chan era jugador coach. Era quien decía, hostia, tal, yo estaba ahí en la lista, llegaba, ¿qué pasa, chicos? Tal, tal, ¿qué? ¿Al final qué? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo correcto. Ha ido bien la cosa sin mí este mes. Y nada, yo entro ahí en Scrims, yo hago tal, grabo, hago mis análisis respecto a los equipos enemigos y yo ya voy, pues voy preparando mis datos para presentarlos antes de los partidos. O de lo que sea, o de mi punto de vista de tal, o hago reviews, o cualquier cosa. Pero yo no estaba cocheando, ¿sabes? Yo no, tampoco estaba en el punto específico en el que podía estar antes de decir, oye, no te hagas esto, hazte este ítem primero, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Yo no iba, aunque yo lo supiera, incluso aunque yo bajo mi punto de vista dijera, ¿por qué te estás haciendo ese ítem primero? Yo te lo digo una vez, pero no te voy a insistir. No soy tu coach. Me pagan como analista, no me pagan como coach. So, no me voy a partir la cara por hacer dos trabajos, porque ya lo he hecho anteriormente y no. No, y además te estarían usándote, ya faltaría el respeto, digamos, a tu lore, ya tienes un currículo, ¿no? No, claro, yo evidentemente, yo dije, a ver, pero... te lo digo una vez, yo te aconsejo, yo te lo digo en plan guay, pero yo no te voy a insistir con hazte este ítem antes de este ítem, o rota aquí antes de esto, yo te lo voy a decir una vez, dos, pero ya, tú ya cualquier cosa se lo pides a tu coach jugador que es Chan. Yo te confieso que Malvinas era uno de mis favoritos, ¿no? Claro, por los nombres, la experiencia, la clasificación. Clasificaban 8 de 16, yo dije, va a clasificar. Pero hay, yo relato también, pues, entonces la MPL, la TAN, algunas veces te he tirado un palito, pero ¿por qué ha hecho este draft el Blackjack así alguna vez, no? Pero no eras entonces el coach. Salía tu fotito ahí. Salía la foto, pero obviamente porque soy el único que hay ahí, para que salga algo, si no, no sale nada. Ah. Obviamente, ¿sabes? No van a ponerte un jugador y te van a poner el mismo jugador ahí arriba, ¿no? O sea, solo era la fotito. Okay. No hacías el draft, nada. Yo estaba coacheando en otros equipos. En ese momento yo estaba de la lista ahí, pero yo estaba coacheando o ayudando a otros equipos. Como te he dicho antes, el equipo que nos eliminó, Homeboys. Sí. ¿Vale? Homeboys que nos eliminó. Malasia. Ellos ahora mismo son Team Vamos y son los segundo mejores de la MPL de Malasia. Son los segundo mejores. Coach Pubs. Coach Pub, ¿vale? Pubs. Es el coach. Tenía contacto con él. De hecho, me llamaron a mí. Me hizo pruebas. Él. Y me dijo. Ok. Te doy el aprobado para trabajar conmigo. Como analista. El coach que nos eliminó a nosotros. Como analista. No, me dejaba hacer todo. O sea, estamos hablando de nivel que él incluso muchas veces no tenía tiempo porque allí en Malasia hay coach como él que están en un equipo, pero a lo mejor llevan un equipo de otra región. Ah. Y a lo mejor llaman a gente como a mí y digamos, como no tienen tiempo, les falta tal, digamos que yo soy como, somos, coacheamos entre los dos, incluso drafteamos entre los dos. Es ¿vale? como un ayudante de campo en el fútbol, digamos, ¿no? Sí, pero a mí me daba autoridad total. O sea, a mí él me llamó, o sea, nos ganaron tal. Él me llamaba y él, o sea, él me llamó y él mejor me decía, mira, yo te doy estas pautas, me gustaría que draftearan esto, o sea, que jugaran esto, pero yo a lo mejor me decía, oye, Vlad, no puedo estar para esta scrim, haz lo que quieras. Y yo iba allí, yo les hacía los drafts que querían, tal, muy bien, Vlad, bien, muy bien, te doy la prueba. Hablamos de gente que es top 2 de Malasia, top 1, top 2 de Malasia, o sea, de otro nivel, ¿no? Y a mí me daban el aprobado y... me dio él el aprobado y él incluso, mira... Te diré más. Incluso yo he visto scrims privadas entre ellos. Él me ha enseñado a mí scrims privadas de Falcons y Pibren antes de ahora de playoffs. O sea, yo cosas que han jugado ahora mismo en playoffs. Lo sabías. Con posiciones. Yo las he visto ya, Carmen. Las he enseñado. Que son sus porque estrategias nuevas. Digamos, scrims los de Malasia hacen scrims con los de Filipinas. No los hacen entre ellos porque entre ellos van a jugar entre ellos los playoffs. Claro. Entonces las hacen con los de Malasia, los hacen con gente de Indonesia. Y tienen scrims con equipos como Falcons y Pibren y cosas así. Yo ya lo que han jugado ahora en playoffs. Lo que han probado. Claro, yo he visto. Él me dejaba a mí ver sus scrims. Porque confiaba en mí. Si eres parte del equipo. Confía en mí. Claro, porque yo trabajo con él de manera, digamos, de manera apuntada, a lo mejor. Él está en el equipo. Él le pagan por estar en un equipo, pero él por debajo realmente trabaja coacheando otro equipo de otra región.
pero no puedes estar de coach y de coach en dos regiones. Claro, claro. Entonces, estás de coach, pero trabajas por debajo llevando el equipo. Y ahí es donde me llamas a mí a lo mejor, y como tú no puedes estar porque te juegas un partido ese día, o llevas 10 horas trabajando en la MPL de Malasia, que es una de las más tochas y que más exigentes son y que son presenciales sí o sí, tú no tienes tiempo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a lo mejor tienes tiempo para venir una scrim al día, pero no para venir las 3 o para venir 2. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para eso me llamas a mí y me tienes a mí como un coach en el que confías y que prácticamente te trabajo como un coach parcialmente. O sea, al fin y al cabo, él a los partidos, él sí que viene, él hace el draft, pero en el pre-draft lo hace conmigo. Él, por ejemplo, oye, Black, vamos a hacer una simulación de draft. Eso, hacer una simulación de draft es que te vas a una parte. Bloqueos, así, ¿no? Dices, vale, vamos a banear esto, vamos a piquear esto y vamos a simular los posibles drafts, porque yo hacía los enemigos. Yo hago los análisis, digo, mira, toma, coach, esto es lo que más suele piquear, lo que más suele banear, tal, no sé qué. Le doy análisis de equipo enemigo y dice, venga, vamos a hacer el pre-draft. Y antes del partido, hacemos un pre-draft de todas las posibilidades que hay de que nos baneen, de que piqueemos primero y segundo y tercero. Segunda rotación siempre... No se suele hacer la segunda rotación, porque la segunda rotación es... Ya vas en función de lo que has piqueado de primeras. Entonces, la segunda rotación normalmente nunca se hace. Siempre las simulaciones de draft se hacen hasta el tercer pick. Tres bans y tres picks. Las simulaciones se hacen hasta ahí. Porque a partir de ahí es improvisación. La segunda fase es improvisar siempre. Es improvisación. Entonces, y yo trabajaba con él, lo que te dije. Me hizo unas pruebas, me las aprobó y yo trabajo con él puntualmente en otras regiones, en otros equipos, que a lo mejor los puedes ver en el Mundial, ¿sabes? Y hemos trabajado con ellos y les hemos llevado. O sea, ya estás entrando a la élite del competitivo. Sí, claro, 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 por eso. Entonces, claro, a mí me da... Yo, por ejemplo, yo estaba de analista en Malvinas, pero yo trabajaba en otras MPLs. O sea, yo realmente, donde yo estaba de analista en Malvinas, pero yo hacía de coach en otras MPLs. ¡Epa! ¿Sabes? O sea... En las que no consto. O sea, coach, ¡Malvinas! Yo coacheo en otras. O sea, ¡Malvinas! El Black ya estaba coachando un equipo de Malasia, top 2. Y te mandan a... O sea, no estaba en concreto en ese equipo. O sea, podía estar... Pero ahí, estabas ahí. En los entrenamientos, o sea, trabajando. Pero en otras regiones sí trabajaba. Con el coach pub sí trabajaba, pero... Claro. Digamos que en otros equipos sí que me daban mando a mí. Totalmente de, oye, te doy este tal... O sea, no, pero es que... Coachea tú mientras yo no estoy. Es que aquí coach en Latam, el único que ya ha ganado un lore y hay que admitirlo es el viejo, por todos sus éxitos y su trabajo. Me llevo muy bien con él, muy buena persona. De hecho, he hablado con él y muy buena persona. Claro, con Ignis y ahora todos sus logros, y ahora por primera vez en la historia le ganamos al RQ, ¿no? Hay que dar lore. Sí. Pero no hay otros coach en la de habla hispana, pues, compañero. ¿Cómo te van a desaprovechar de esa forma, no? Yo sé, o sea, yo me dijeron, es eso, que venga de analista o que vengas de analista. Y ya está, no hay más. Y yo dije, bueno, está. Dije, mira, voy a seguir, mira, me voy a meter porque tengo aprecio por jugadores del equipo, que con los que están en Arabia Saudí, con los que nos conocemos en persona, que les tengo evidentemente cariño porque nos hemos conocido en persona, hemos estado conviviendo. Hay jugadores con los que sí les tengo mucho aprecio. Y sé que la situación es muy jodida, sé que la cosa está yendo muy mal en scrims, y me voy a quedar como analista a intentar ayudar en lo que pueda por eso. Pero yo, si no hubiera estado algún que otro jugador, yo hubiera dicho que no. Si no llega a estar algún que otro jugador, yo hubiera dicho que no. Que no, que ni de analista ni nada. Absolutamente nada. Porque lo que te digo, yo me lo iba a tomar libre. Pero entonces, claro, yo estoy de analista, pero yo cocheaba en otras regiones. Oye, pero terminan, los eliminan y se acabó todo, se acabó, se desarmaron y todo, ¿o qué sabes? Sí, se desarmó. De hecho, ya en la recta final, ya antes de que los eliminaran, de hecho, se volvió a cambiar que drafteara y todo eso Chan a que lo hiciera G, o sea, no sé. Ah, seguían. O sea, yo volví, estuve entré de analista. De analista. Tal, para los traf y todo eso, recomendaba cosas o lo que sea. Y empezó a ganar un poco el equipo. De hecho, es más, yo tengo todas las scrims de Malvinas grabadas, todo, con la voz y todo. Tengo todo de Malvinas grabado. Incluso, es más, te digo que había scrims que hasta le pasábamos por encima a RQ. Te diré, antes de que empezara la MPL Latam, había scrims, cuando yo volví, había scrims
que incluso le pasábamos por encima a Recu. Antes de tal. Empezó a ir bien un poco la cosa y luego, pa, otra vez para abajo. ¿Qué? No, claro, al fin y al cabo, tío, yo no tomaba decisiones. Pero en tu criterio, ¿qué falló? En mi criterio, ¿qué falló? Sacándote de ahí, claro, tú ya no eres coach. ¿Viste desastres en el draft? Había muchas cosas. Había. He de decir, por un punto a favor, que yo sí coincido en muchas de las cosas de cómo ve. De cómo ve Chan a la hora de draftear y tal. Hay muchas cosas que coincido con él, la verdad. Pero claro, hay muchas otras cosas que a lo mejor hubiera tomado otra decisión, la verdad. Sobre todo en momentos clave. En momentos clave, sobre todo, hay cosas de las que a lo mejor hubiera tomado otra decisión. O a nivel ya del día a día, respecto a ciertas cosas, hubiera tomado otras decisiones. Pero claro, o sea, estás jugando tú con tu compañero de equipo. Estás jugando tú con tu compañero de equipo. Y tú eres coach y a la vez jugador, como le dices algo a tu compañero de equipo sin cargártelo, sin que tal. Claro. No tienes un coach porque yo no estoy de coach, yo soy analista, así que no tienes un coach, entonces pues no le puedes... Digamos que bajo mi punto de vista muchas veces no hay nadie que cumpla ese rol al final, porque es tu compañero de equipo, eres jugador, pero también drafteas. Pero... ¿cómo le vas a decir eso a alguien con quien estás jugando? Muchas veces, con quien estás en el terreno de juego, ¿cómo le vas a decir ciertas cosas? Mente esas cosas jodidas y pesadas se las dejas al coach porque es el que va a asumir que se es que eso digo yo. Es, mira, o sea... mira lo que me ha dicho el coach, mira. Claro. Que tal. Claro, muchas veces que el coach se tiene que tragar esa mierda, pero si no tienes a nadie que se trague esa mierda porque no hay nadie que cumpla el rol de tragarse esa mierda, pues entonces, pues claro. Se quiebran, pues, como una rank. Pierdes 2, 3 ranks y ya los equipos están puteando, ¿no? O sea, es lo mismo, el clima. Por ejemplo, otro punto importante, no sé, casi no se rankeaba. Eso te diría, no practicaba. Que puntos, te diría que es uno de los puntos más claves probablemente por los que se perdió en el split. No practicaba. Es que son muchas cosas, es que son tantas. Oye, pero entonces te topaste con un tema, con un tipo de ego. Porque mira, yo con la experiencia del jugador latinoamericano, no ha ganado nada, pero hay jugadores que son inmortales 500, así, ¿no? En el lore. Son buenos, pero se creen las bolas del Papa, es un dicho aquí, ¿no? Las bolas del Papa, intocables, digamos, ¿no? No me imagino el ego que debe tener un jugador latino que ya fue a un mundial, que ya ganó cositas. ¿Te topaste con temas de ego? Con temas de ego tampoco te llegué tanto porque, claro, Fury lo tenía ahí, que no había estado en mundial antes. Y el resto a lo mejor no tanto, un ego, es que claro, para mí un ego, yo estoy acostumbrado a un ego europeo, claro. Y el ego europeo es, tengo 1500 estrellas, 1300, soy Jesucristo en la tierra, o sea, el ego europeo está un levito por encima. Levito al caminar, claro, el ego europeo es ir andando y que vaya luz a tu alrededor con aureolas, ¿no? Entonces claro, cuando, o sea, a lo mejor lo que se podría considerar el LATAM ego, para mí es como normal, o sea, es como vale bien, pero no tienen el ego que tienen aquí, el ego que tienen los jugadores aquí, te quedarías loco. O sea, el ego y el disrespect que hay aquí, yo creo, no lo hay en ninguna región del planeta, te lo aseguro, no lo hay en ningún sitio. Entonces, claro, pues a lo mejor puede ser que sí hubiera ego, pero yo no lo percibí como tal, porque pues yo estoy acostumbrado a unos niveles de ego mucho mayores, muchos más despectivos. O sea, el nivel de ego al que yo estoy acostumbrado es mucho más despectivo, mucho. A título personal, así, las agresiones. Sí, joder, aquí yo llegaba a ver de dónde vives, mándame tu ubicación. Sí, yo vivía eso. ¿Dónde vives? Mándame tu ubicación, que te voy a matar. Sí, así, tal cual, no es broma. Así es la cosa aquí en Europa, poca broma. Oye, pero ¿y tú has tenido un enfrentamiento de esos? Buah, he tenido enfrentamientos con mucha gente. De muchos sitios de Europa. ¿Ha cambiado el black jugador al black coach? Ahora es más sereno, pero tienes que ser el que absorbe la ira, ¿no? Sí, o sea, al principio te cuesta mucho el sentido de... ¿No has querido pegar a algún jugador? ¿Eh? ¿No te has calentado con un jugador al principio?
Al principio sí te calientas, pero luego ya es que llega un punto en el que ya normalizas. Ya llega un punto, al principio te frustras, al principio dices, joder, cabrón, te llevo diciendo que hagas esto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué eres irresponsable? ¿Por qué tal? Pero ya llega un punto en el que ya te ríes, ya dices, no me voy a quemar la cabeza. Ya llega un punto en el que dices, no me voy a quemar la cabeza y ya está. O sea, yo te daré tu toque de atención, te daré lo que quieras, pero no es como antes, que yo antes me acuerdo que yo me quedaba en la cama, que no podía ni dormir, que decía, mierda, este hijo de puta, ¿no? Este manco de mierda, pumba de mierda. Cojones, no. Claro, yo antes estaba en el punto de que, claro, yo me quedaba así en la cama y decía, joder, pero ¿por qué mierdas, no? Tal. Me le daba mucha vuelta a las cosas. Ya con el tiempo ya sabes cómo es el perfil del jugador, o al menos el perfil del jugador que te vas a encontrar en América en general, tanto en norte, en medio como en sur, ya sabes el perfil de jugador que te vas a encontrar. Y ya es como, ya te ríes, ya llega un punto en que te ríes, ya, que no aparece la screen, jaja, pues te ríes, da igual, ¿sabes? Que no aparece la screen, pues bueno, pues ya está, pues yo qué sé, pues se lo dices al director deportivo y que haga lo que quiera hacer. Yo venga, hasta luego, me voy a ver la nueva temporada de Boku no Hero, yo qué sé. Oye, pero ya te dejas, ya llega un punto en el que ya te dejas de castigar tanto por eso, la verdad. Pero al principio lo vas a sufrir, eso se sufre mucho. Cuando alguien me dice, oye, Blas, enséñame, quiero ser coach, ¿estás seguro? ¿Tú quieres perder tu salud, cabrón? Oye, ¿sabes lo que es eso? No, y además es el trabajo más... ¿Le dedicas cuántas horas le dedicas para hacer lo que haces? Es que verte todas las MPLs, ¿no? Primero te tienes que tragar todas las MPLs, que no es poco. No es poco. De hecho, ni siquiera a mí me da tiempo a vérmelas. Las tres más importantes, yo Malasia normalmente la parto, Malasia la parto y solamente veo... Filipinas, Indonesia. Red Giants, Todak, Red Giants y Team Vamos, que es lo que era antes. Bueno, todo Homeboy se ha movido, los jugadores y staff se han movido a Team Vamos. Ya está, veo esos tres equipos y salteadamente y cuando son partidos importantes, pero ya. Indonesia sí entera, al menos primera división entera, o al menos los partidos más importantes 100% me los voy a ver. Como mucho, yo que sé, un Rebellion contra... Evos. ¡Es su peor temporada, eh! Hijo de la grande. No sé, jugar un Rebellion contra un Dewa United, una cosa así, pues no me lo veo. Si me lo veo en rápido, me lo veo en resumen y ya está. Pero todo el resto de partidos me los veo enteros. Y Filipinas... Omega Esports me lo he visto más esta temporada. Omega... Esperaba más de ellos en playoff, pero bueno, Omega Esports esperaba más de ellos. Pero y Filipinas entero. Te lo tienes que tragar entero. Por lo pronto, para eso... te lo tienes que tragar entero y no son pocas horas, ¿eh? Son muchas horas, levantarte muy temprano, al menos para aquí en España, hora de aquí de España, es levantarte a ver, yo me levanto antes igualmente, pero a las 9 de la mañana ya tienes que estar... Pero aquí es peor, aquí en madrugadas, hermano, aquí. Aquí en madrugadas. A medianoche empieza que... Aquí es en madrugada, allí es en madrugada, pero aquí es por la mañana, pero vaya, todas las horas esas te las tienes que tragar mínimo, que es una paliza, vértelo todo, más de una vez me reveo los partidos, sobre todo partidos así grandes. Por ejemplo, uno de los que más me ha encantado esta temporada ha sido Fnaticonic contra Bigetron. Para mí ha sido uno de los mejores partidos del año. Kairi contra Ken, contra Super Ken. Ha sido un partidazo y, por ejemplo, ese partido me lo he visto más de una vez. Pero yo me lo miro todo, o sea, yo me voy al minuto tal... Y cuando veo algo curioso, digo, espérate, me lo apunto. Y luego rebobino, termino, grabo el partido a lo mejor. Y luego me vuelvo a ver el partido y digo, vale, ¿por qué en este minuto se ha hecho este ítem antes que esto? O se ha hecho este pre-ítem, pero no se ha terminado este ítem al completo. Se ha pre-itemizado esto, yo qué sé, se ha comprado una toga azul, cualquier cosa. Se ha terminado esto y luego ha hecho esto. Y luego me veo otro jugador de Filipinas y digo, hey, este ha hecho lo mismo. Y luego ya empiezo a decir, venga, vale, ¿por qué está haciendo esto? ¿Y cuándo lo está haciendo? ¿Contra qué composición está haciendo esto? Ah, vale, es que tenía un Hylos o lo que sea en contra,
y se ha decidido hacer esto primero para tener defensa mágica o para tener lo que sea, una Vexana o lo que sea, cubrirse y luego se termina tal ítem al completo porque le es más eficiente en términos de oro hacerse eso al completo y luego terminar lo otro. Y cuando ves que varios jugadores hacen eso, dicen, ah, vale, tiene un sentido. Pero claro, te tienes que ver el partido la primera vez, darte cuenta y luego rebobinar, irte al partido, rebobinar, irte al minuto y decir, en tal minuto se ha hecho esto, en tal minuto se ha hecho esto, y cada vez que sacan la pantalla o tal con los ítems que se van comprando, yo siempre me voy fijando y digo, y siempre me gusta mucho hacer esto y ver qué ítems se están comprando en cada momento. Y cuando ves que están haciendo mucho algo ciertos jugadores, eso al final, a la semana ya lo están haciendo, las dos semanas ya lo están haciendo el resto. Es una constante, exactamente. Pero, claro, pero cuando lo hace uno ya dices, hey, ¿por qué lo está haciendo este cabrón? ¿Y contra qué composiciones lo hace? ¿Y por qué lo hace? Entonces tú tienes que buscar el sentido. Evidentemente, yo también tengo mis contactos, porque como te digo, tengo contactos con coach de Filipinas y cosas así. Muchas veces digo, oye, o al mi colega al Jeremiah le llamo, digo, oye, que él trabaja de asistente en clubs grandes de allí. Y le digo, oye, Jeremiah, ¿sabes por qué mierdas están haciendo esto en Filipinas? El que es filipino, el que es coach. Y digo, oye, ¿sabes por qué están haciendo esto allí? Y me dice, pues se hace por esto y por esto. Pues yo tengo el contacto, ¿sabes? Igual que, coño, aquí la camiseta. O sea, yo la camiseta que tengo es la de Brands, que es la suya. O sea, yo con él hablo directamente por Instagram, o le hablo cualquier cosa, le digo... Ahorita está de vacaciones, ahorita. Está de vacaciones, está de vacaciones. Está de vacaciones, pero bueno. No pasa nada. Y a lo mejor tengo alguna duda y le puedo preguntar perfectamente, oye, Brands, esto en el partido, ¿por qué habéis hecho esto? Y me explica, oye, hemos hecho esto porque preferimos tener un mid laner, un mago que juegue más a melee, rollo una Valentina, una Vexana, entre comillas melee, Vexana se podría considerar, o sea, Valentina se podría considerar más, pero son como Valentina y Vexana son magos que son muy, que pueden reaccionar muy rápido a héroes que les pueden deletear. Por ejemplo, Valentina, siempre que veas muchas veces un Hayabusa, algo así, un Link, que la mayoría, muchas veces se piquean cosas como Valentina, cosas así, para tener la movilidad y tal, para porque son de los magos como que pueden pelear de tú a tú a un asesino. O sea, te salta un Link, tú haces así, pam, te mueves a la izquierda, te mueves a la derecha, le stuneas y lo dejas ahí. Y la mayoría de magos no tienen movilidad para hacer eso. Por ponerte un ejemplo. Entonces yo voy y le pregunto, oye, Brass, ¿esto por qué lo había hecho? Tal, pues hemos hecho por esto, porque esta composición funciona mejor así. Claro, también es ese trabajo. Es estar 24 horas con esto, todos los días. Exactamente, ¿no? Y leerte los parches a detalle, ver lo que viene, porque Muntun siempre te mete parches en medio de las MPLs, te cambia el juego. Nunca a veces. Lo entenderé. Yo jadeo tampoco. Metieron, antes de la MSC nos metieron un parche. Una semana antes, una semana para adaptarnos al meta. Y no te da tiempo, es rarísimo eso. Parche en media season. Y ese fue el parche que cambió el meta tanque asesino. Claro, ahora ya han vuelto a aparecer los asesinos con más fuerza. Claro. Pero todavía se pueden usar los tanques, pero ya han vuelto, ¿no? Pero asesinos ahora mismo es el meta. Claro, combatientes. Han vuelto con fuerza. Ajá. Pero todavía un Pumba que no usa asesinos puede seguir jungleando, ¿no? Claro, claro. Eso puede seguir haciendo. Oye, entonces, ¿no? Pues has tirado muchos factores, muchas cosas. Muchos chismes, no has querido dar muchos nombres, pues sabemos que es Definite, no, mentira. No. ¿Qué crees? A ver, te mojatela con el mundial. ¿Este es el mundial de RDQ? Sí, ¿no? ¿Has visto este RDQ, viejo? ¿O no? ¿Mundial? ¿Que lo gane RDQ? Claro. M6, sangre indonesia, renovada, juveniles. Debería de quedar top 4. ¡Hijo! Depende de lo que le toque. Depende de cómo sea, porque depende mucho también de cómo sea tu bracket. Esto es algo muy importante. Porque como te cae una parte mala del bracket, estás jodido. Pero va a haber lower otra vez, ¿no? Pero va a ser un formato suizo. Ni cómo se quede, digamos, fuera los equipos buenos. Ahora es formato suizo, es el que tenían ustedes. Siempre, o sea, lo que van a hacer siempre, esto siempre va a ser así. Dos filipinos en un grupo, o sea, dos filipinos, por ejemplo, grupo A, grupo B, un filipino en uno, un filipino en otro. Un indonesio. Grupo C, grupo D, un indonesio y un indonesio. ¿Para qué? Para que no se maten
Los toros. Para que no se eliminen antes de fase de grupo, para que lo bueno venga en playoff. ¿Quién gana mañana entre Onyx y el Aura que clasificó hoy día? Pues Fnatic Onyx. ¿Sí? Fnatic Onyx. Sí. Una máquina. Sí. Sí. Si ganara Aurora Gaming me parecería increíblemente raro. Increíblemente raro. De hecho, ya lo de hoy me ha impresionado. Bueno, no me ha impresionado tanto porque ya Falcons ya venía un poco decayendo un poco los últimos partidos. O sea, me ha impresionado, pero no tanto. Ahora esperaba mínimo un 3-3. En cierto punto dije, tiene que haber un 3-3. Aquí. Mañana va a ser no llegó el 3-3. La típica final filipina 4-0. Claro, iba a ser la típica final, pero es que Fnatic Onyx. Es que Philip. Fnatic Onyx, me cago en la puta. Es que King Kong. Mira que King Kong. Yo llevo haciéndole vídeos a King Kong desde que jugaba en TNC. Con Lancelot Tanque hace 2 años. Y yo me acuerdo que. O sea, hay partidas de TNC que yo tengo grabadas, las tengo subidas al canal. De King Kong literalmente ganándole a Blacklist, ganándole a Echo, viniendo de ser campeón mundial. Él solo. En TNC, él con escalera. Que estaba escalera en TNC, que era el Rob. Eran los únicos dos. Ellos dos. Jugando solos contra Blacklist, contra Echo, y les ganaba. Y TNC es un equipo de séptimo de liga, octavo de liga, último de liga. TNC es un equipo que claro, ni siquiera sueña con llegar a playoffs. Es un equipo súper bajo. Y King Kong estaba en ese equipo. Y King Kong ya hacía unas cosas que yo decía, pero es que está jugando él solo. Está él solo contra 5 y los está matando a todos. ¿Qué le pasa a este chaval? ¿Cómo nadie lo ficha? Y a mí me impresionó mucho. Y de hecho, seguiré diciendo, tengo vídeos de hace 2 años en los que decía, este chaval cuando fiche por un equipo medianamente grande, este chaval va a ser el nuevo Kaidi, y la ha fichado Fnatic Onyx Filipinas. Primero fichó a Escalera y a él lo ficharon a él, los dos, a Escalera y a él. Escalera lo han cambiado, que la verdad creo que ha sido una buena opción, aunque sea muy amigo de King Kong, pero whatever, o sea, trabajo es trabajo. Y fichar a Brusco, me cago en la puta. Puta, después de fichar cagar a RDQ, el perro ese. Claro. RDQ. Perro asqueroso. ¿Cuántas veces me he insultado a ese perro? Y luego aparece y ahora mira, el desgraciado. Es God, pero hay muchos filipinos que van a Indonesia y no cuajan bien, no sé si por el tema del idioma o por lo que sea, no cuajan bien. Y luego vuelven a Filipinas y son God. Y son God, vuelven ahí, están con sus colegas en su idioma y son God. Ese Brusco y Aguirre nos han saboteado, pues hermano, la primera vez que no clasificamos un torneo internacional. Es culpa de los filipinos. Hasta el coach filipino nos ha mamado, ¿no? El campeón breve. Bueno, ¿visteis antes de eso a uno de Myanmar? El que vino con Naomi. Claro, también. El que vino con Naomi de Myanmar también. Pero lo que te decía, para mí King Kong va a superar a Kairi. Ok. King Kong lo va a superar. A ver. En Indonesia, ¿quiénes clasifican al mundial? Porque recién se va a jugar esta semana los playoffs. Para ti, ¿quiénes van? Uf, difícil, ¿eh? Difícil esta pregunta. Es que Indonesia, te diría que Filipinas me sería más fácil de adivinar que Indonesia. Y mira que Filipinas de por sí, este split se ha sido muy peleado. Este split se ha sido muy peleado en Filipinas, te diría que es más. Y es raro porque generalmente es bien mucha diferencia entre equipos. Filipinas, ¿no? Siempre ha sido 3 equipos o 2 equipos, sí, arriba. Exacto. Y ya. Y a lo mejor tienes un RSG que te peleaba un poco y ya está. Pero es que Indonesia está. Estos playoffs están. Sí. Hasta Geek juega bien, pues viejo, desde Valois, Hasta Geek Fan juegan bien. O sea, todos juegan bien. Sí, pero bueno, Geek Fan fue el otro mundial y todo. Pues es que la Indonesia es pues la Premier League, pues hermano. Sí, es la Premier League, literalmente. Es que incluso te diría, para mí RQ creo que ha tenido un split súper sólido. Ha tenido un split sólido que no tiene desde hace. No, sí. RQ no tiene un split así, desde R7, desde. Albert, hace 2 temporadas sí, nomás, sí. Tampoco la gente va a pensar que hace 10 siglos. Dos temporaditas nomás. Desde el M4. No, ¿cómo tan atrás? Claro, el año pasado pues. Sí. Oye, ya. Pero jugate largo. Desde que Albert se fue. Ese perro nos cagó, pues un día antes. Peor que los de Malvinas, ¿no? Y se fue para suplente, no sé ni. Peor que los de. Es que el Kairi se iba a ir.
El Kyrie se iba a ir a Filipinas. Y por eso al Albert Fish. Se va a ir con Coach Jeff. Se va a ir y luego dijo, me quedo. Hijo de... Y nos quitaron a Albert y nos sabotearon el equipo. Ya estaba anunciado en el roster, ¿te acuerdas, no? Estaba anunciado. Sí, estaba Albert. Anunciado. Y fue lo mismo que hizo los chicos de NTT7, tío. Dos días antes, literalmente. No. Ya, pero mojate. ¿Quién clasifica en Indonesia? Uf, a ver, deja de pensar. RQ, si juega tan sólido como ha jugado el split, debería. RQ debería ser uno. Si juega tan sólido, el chaval este, joder, que se me olvida muchas veces el nombre, el Roam, que es nuevo, que es rookie. Es literalmente rookie. El RAM actual de RQ. Se me olvida muchas veces el nombre. Me acuerdo. Hasta yo me he olvidado. Sí. Es que tiene un nombre. Siempre... Un nombre muy concreto. Por ejemplo, Brusco me he acordado siempre. Sí. Skylar, todos. O sea, me acuerdo de todos, pero te lo juro. Siempre se me va el nombre de este. De Sonsuyin, que es. Sonsuyin, una máquina. Pero... Sonsuyin, que es el jugador de Evos. Pero te lo juro, o sea, el Ram, no sé por qué nunca, siempre se me olvida el nombre del Ram, pero ese para mí le tienen que dar el rookie del año, se lo tienen que dar a él, al Ram de RQ. No es normal ese chaval con la rubí, ese chaval es demasiado bueno. Sí, yo no sé de dónde lo han sacado, pero es demasiado bueno, ese chaval de Ram. El iDoc. Tremenda rubí, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el Sonsuyin, ¿eh? El Sonsuyin con asesinos es un cabrón. Sí, otro más que se va de Evos y ya parece que se vuelve God. O sea, se deja que... El Tash igual, se fue de Evos y empezó a jugar God. Es verdad. Luego Evos le cogió y le reventó. Le reventó la cara y lo mandó a MDL. Pero Tash, nada más salir de Evos, empezó a jugar en Alter Ego y decías, pero ¿qué pasa? Si antes moría 0-4 con el Link y ahora va 4-0, que yo le he visto a Tash morirse 4 veces en menos de 5 minutos y decirle, ¿qué pasa, chaval? ¿Juega borracho? En Evos es cuando estás en un nivel bajo, pues si creces tienes que subir, ¿no? tienes que seguir subiendo. Ya, entonces... Fueron a MSC, no diré. Claro. Después de cuántos siglos. No. También pasó la otra MSC. También, la última temporada buena. Favorito y luego remontó a todos. Le remontó, le hizo un 3-2 a RQ, 2-0, 3-2. A GeekFan de un 2-0, un 3-2. A todos en los papeos luego. Nadie confiaba. Para ganar una MPL, que fue la última que ganó la temporada 7, tuvo que llamar a todos los campeones de la M1. Luminaire, Wang, Rek. Los revivió de la tumba, ¿no? Entonces tú dices que uno es RRQ. ¿Quién es el otro? Dios, es que el otro va a ser el buen Onyx o Vigatron. Debería de ser uno de los dos, pero es que hay uno que mucha gente no le está teniendo en cuenta. Team Liquid. Que es uno que mucha gente no se ha tenido en cuenta. Que es Team Liquid. Ese es el. Para mí es así un incógnito ese perro. Ese equipo. Sí. Fabián, ese chaval yo no lo había visto en mi vida. Yehezkiel ya lo conocía, sabía que era muy bueno. Es muy bueno. De hecho, tiene, si no me equivoco, el mayor win rate con IF de toda la MPL. Tiene el mayor win rate con IF. Es una locura el win rate que tiene. O sea, tenía un 70 y algo de win rate con IF o más. Yehezkiel, todo eso ya los conocía. Evidentemente Aram es de mis favoritos en experiencia. Pero es que el chaval este Fabián, yo no sé dónde lo han sacado. Muy bueno. Es muy bueno, lo digo en serio, es muy bueno. Para llevar tan poco tiempo es demasiado bueno. No sé qué le pasa, es demasiado bueno. Y para mí está la incógnita. Ahí, a ver, debería de ser, si somos objetivos. Y que a mí me gustaría. Porque a mí me gustaría que clasificara Fnatic, Onyx, Indonesia y se pegara con Filipinas. A mí me encantaría. Mi partido soñado para este MSI. Onyx versus Onyx. Kyrie contra King Kong. Kyrie contra King Kong. Para ver quién es el mejor. Pero, jungla asesino de todos. Pero sí es Sonsuyin el mejor. Ya, no hay. Igual los va a papear. Ya, entonces dices RRQ y Onyx. Objetivamente debería de ser así, o es lo que todo el mundo tiene en su cabeza. Pero Vigatron la puede pelear. Lo que pasa es que Vigatron llega a los playoffs. Vigatron, ¿por qué no lo tengo en cuenta? Sé que tiene muy buen equipo, pero es que Vigatron luego
llega a los playoffs como se el cae. Play pasado se y cae. Se cae. Y ya lleva no sé cuánto. Yo al que le tengo miedo es a Geek. Geek es peligrosito. Geek hombre, porque te llega Valoisky, te es saca... peligrosito ese aquí, güey. En los playoffs se llega, pone raro. Te llega Valoisky, te hace así, te va saca a aparecer con Cylon Romer. No, siempre... Sí, sí, te saca cualquier cosa Romer, te saca un Helcur Roam, te saca cualquier cosa. Es que te llega Valoisky, te saca una cosa de estas y te parte la cara. Así de fácil, llega Valoisky, te saca cualquier cosa y dices... ¿Qué? Pero funciona, pero hace magia. O sea, para mí Valoisky es uno de mis jugadores favoritos, porque hace cosas que no hace ninguno, hace cosas que luego todos imitan. El Helcur Roam lo sacó él. Y sí, sí, es un innovador. Y hasta yo lo usé, pues, y te partes el culo a la gente con sus picks en racks de solo Q. Hasta que se enteren. En ranked revientas. En ranked con un Helcur Roam revientas. O sea, cuando salió, yo paraba azotando gente. Bienvenido, ¿no? Oye, pero... Sin hablar de países, ¿quién crees que gane el Mundial? O sea, sin hablar de equipos, de países, ¿quién crees que se lo lleve? Pues estás viendo Malasia, Filipinas, Indonesia. ¿Qué país se lo lleva? Claro. ¿O crees que haya sorpresa de otro MPL? ¿Sorpresa de otro MPL? Claro, un BTK renacido. No, eso no va a pasar. No, le tienes fe en América en el Mundial. Yo creo que lo que pasó en el M3, a ver, jugaron de puta madre. Pero era desconocimiento. Es muy ¿no? importante. También es muchas veces que simplemente son cinco colegas que van ahí a jiji, jaja, venga, estamos aquí, se ponen ahí a tope y como tienen esa despreocupación de, bueno, vamos aquí, es como jaja, venga, tal, y al final te salen las cosas porque saca vas, Saber. Vas tan relajado que dices, pues me saca Saber, venga, a chupar, y te sale bien, vas tan relajado, vas tan en sintonía, vas tan en sincronía con tus amigos, vas con tus amigos, porque vas amigos, se alinean los vas planetas. Tan en sintonía que te sale bien, porque el otro está cagado, el otro tiene un contrato, te cobra no sé cuántos mil, está en un club grande, mucha gente viéndolo, tiene mucha presión encima, entonces, claro, que te pegue un tortazo, un don nadie de otra región sin club, sin organización y sin nada, ya te va a poner una tensión encima con la que no vas a jugar igual. Entonces, si el otro vas despreocupado, como venga, vamos aquí, amigos, venga, a darle y venga, me saco un saber, me río si le ganamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso era lo que tenía en la M3, pero ya no tiene. Eso ahora, es lo que tenía ¿no? en la M3, pero ya no, ya va ya como no. profesional, ya vas como. Ya la presión la tiene él, porque ya es como, bro, eres MOBA, ¿eh? Ya la presión la tienes tú ahora de lo que has hecho. Pero por eso te digo que veo muy difícil que eso pueda pasar otra vez. La única forma en la que creo que eso puede pasar, si siguen entrando organizaciones como Cloud9, trayéndose a jugadores como Nats, sí puede llegar a pasar. Si empiezan a importar jugadores de Filipinas, sí, eso sí puede pasar. Sí es que es una liga muy, muy, muy barata, pues $20,000, $25,000 eso por acá. Sí, tienen que subirle más el price pool también. Pero claro, Cloud9 es Cloud9. Cloud9 te paga el contrato. Oye, tú tal, vente aquí. Me da igual. ¿Cuánto cobra? Que me da igual, que vengas. Que se le da igual, ¿sabes? Simplemente. Ojalá. Pero por países. ¿Tú crees que se queda fuera en fase de grupos, América? Todo. Brasil, el. ¿Lieren a cualquiera? ¿Pasa de la wildcard? ¿Pasa de la wildcard? No, espérate. Jugarían contra... No está Malasia. ¿No está Malasia en Wildcard? No, ¿seguro? lo han sacado Malasia. O sea, solamente tiene un cupo Malasia. No, tiene dos, ya directo. Tiene dos directos, claro, arriba. Ya subió su nivel, ya. Su categoría. Ya no está Malasia en la Wildcard. ¿Crees que pase? Sigan los chinos, lo mismo R. que... Akira. Sí, Akira va a ir, porque terminó segundo, pues le ganó Mike Camp, sorprendió. Sí, claro, 4-0. 4-0. Sí, de hecho, le felicité a Marquiño por WhatsApp cuando ganaron. Debería pasar y muy fácil. Debería... Akira, ¿no? Bueno, espérate. Veremos a ver quién sale top 2 de Rusia. Porque si sale top 2, ¿quién yo creo que debe de salir? Hay turcos también, ¿no? Para mí, S2G, mañana van a jugar la final contra Fireflax. S2G le ha llegado a ganar a Fireflax en propia liga turca. En S2G hay un polaco con el que yo he estado, está en la misma squad, es colega mío. Ya. ¿Vale? Es colega mío, Pagu, es el jugador, el Roam.
Él es polaco y a él lo han importado a Turquía. He visto scrims. He estado en scrims. S2G tiene un nivel muy fuerte. Te hablo de que le ha ganado a Fireflax en liga regular. Upa. Tiene un nivel muy fuerte. S2G le puede palmar la cabeza. Yo creo que la final de mañana de Turquía la va a ganar Fireflax. Pero S2G no va a ser el S2G que Va a nosotros ser duro en ganamos la en vuelta. Wildcard. No va a ser el mismo. No es el mismo. Ok. Te lo digo yo porque yo conozco a este jugador. Este jugador es de Europa. Lo conozco, es colega mío. Hemos estado en la misma squad. Hemos sido top 20 Esa. squad global del mundo. Y te digo que con este chaval ahí de por medio, olvídate. Lo van a tener difícil, ¿eh? Y también depende de quién salga. Para mí, los rivales que va a tener RQ Akira para pasar a Wildcard van a ser europeos. Los rivales de verdad fuertes van a ser europeos. Sí, los de la MPL MENA yo creo que va a ser el rival de la final. Si les toca en la misma al grupo, se va a quedar, puede quedarse fuera antes de llegar a la Y final de la Wildcard. depende también de quién vaya de MENA, porque de MENA no sé quién ha ganado la final. A ver, estaban jugando hace un rato, creo que DMPL Sí, MENA. estaban en la mañana. Estaban jugando ahora hace nada la gran final, creo que la ha pasado Twisted Minds. Si no me equivoco, ha debido ganar. Espérate, lo estoy revisando ahora. Estaba el Mirko y todo por ahí. Lo estoy revisando aquí en otra pantalla. Twisted Mind ganó. Sí, ganó Twisted Mind. Buggy K. Añádele otro rival entonces a RQ Akira. Sí. Que por cierto, Twisted Minds, el que acaba de ganar ahora mismo la MPL MENA, ¿Ya? nosotros les hemos eliminado en la SL Snapdragon con un equipo español sin eliminación. No diré, no diré. Luego se dirá que en España no hay nivel, pero a los que acaban de ganar la MPL ahora mismo en presencial, nosotros les hemos eliminado hace unos días de la SL. Pero bueno, jugando en servidor, por cierto. Pero bueno. Bajo mi punto de vista, RQ, ahora que lo he pensado un poco mejor, lo van a tener jodido. Porque en GK están Xeno y está Karrvi, que es Opa. el mejor jungla de Europa, Xeno. Y está Karrvi, que con Dewu ha sido top 4 Y del esa mundo. MPL ha crecido bastante. Se está desarrollando Por mucho. eso digo, tienes a GK, tienes al segundo que vaya de Rusia, que probablemente sea Brute Force. Bajo mi punto de vista. Y un Brute Force más fuerte que el anterior. Y vas a tener a S2G, probablemente. Que S2G va a estar mucho más fuerte. Y además conozco jugadores de S2G. Que hemos estado en el mismo equipo. Yo creo que se queda La va a fuera. tener difícil. La va a tener difícil RQ Akira, Yo creo que Esta se queda wildcard no va a fuera ser como la esta. anterior. Además que tiene un ¿Va? bajón de nivel con la pérdida tan fea esa final. 4-0. Está. Gusta la gusta, me recuerda a Skylar, la season pasada. Estaba en solo Estaba Q. el solo, estaba el Solo Q solo. estaba, ¿no? Jugaba solo. Acarreado. Acarreado el Estaba equipo. Skylar solo. Va a jugar Skylar Skylar y contra. Brusco. Y Va a jugar. Aizrat, desgraciados esos. Va a jugar Skylar contra. No sé, contra Onyx. Solo Skylar. ¿Y cómo crees que le vaya a Minecraft? Si así está la wildcard, el mundial está plagado de nivel. Ya no hay equipos mancos, ya no es M1 esto, la M2, ¿no? Esto ya está a un nivel. ¿Cómo crees que le vaya a Minecraft? Porque ya no pasamos de grupo hace dos, ¿no? Hombre, yo le deseo todo lo mejor al viejo y a Claro, Marquinhos, la verdad. por Muy buena cariño. gente, sinceramente. De hecho, con el viejo he estado hablando, he echado buen tiempo hablando muchas veces antes de que nosotros fuéramos a MSC. Muy buena gente, la verdad. Una persona que creo que siente mucho la pasión de los esports y lo respeto mucho. De hecho, bajo mi punto de vista, es de los pocos que respeto como coach, porque opino que hay Si mucha gente por no, ahí. sí, pues si yo te digo Opino que hay es. mucha gente que dice ser coach o analista y no es nada, bajo mi punto de vista. El viejo es de los pocos o casi únicos que realmente respeto y que sí considero que hace un trabajo de verdad. Y que trabaja de verdad y que le dedica a esto las horas que hace falta y que le mete unos cojones que flipas. Y a nivel personal, Es que los las cosas que resultados hace para lo poder estar confirman, haciendo ¿no? esto. Los resultados son los que Sí. hablan por uno. Sí, pero hay también gente por ahí que o tiene resultados o dice tener resultados y luego. Ah, pa. ¿Quién? Y luego ¿Quién? bastante cuestionable el trabajo ¿Quién? de ellos. ¿De qué región? No, No diré, no diré, no no diré, no diré. diré. No No diré, diré, pero pero.
Pero dice no, P. pero hay coach y analistas bastante cuestionables, por no decir demasiado cuestionables. Oye, entonces, pero entonces, ¿cómo crees que le vaya? Entonces, para mí, Meikam va a depender mucho del grupo que le toque. Porque le puede tocar un grupo de la muerte y por muy bien que lo haga, lo va a tener muy difícil. Pero si tiene un equipo... Si tiene un equipo... O sea, si tiene un equipo, si tiene un grupo asequible... Pero asequible, ya, ¿quién es asequible? Es muy difícil. Pues yo que sé, asequible que te toque, por ejemplo, Twisted Minds. Que te toque Twisted Minds, para mí es asequible. Coño, le he ganado yo con un equipo europeo, le he ganado con un equipo español sin organización. Joder, dime si no es asequible. Puede ser. Si te toca un Twisted Minds. Pero es uno. Tienes que eliminar a cuatro. A ocho. A ocho se tienen que ir, ¿no? No, claro, pero claro. Digo, para pasar de fase de grupos, dos. Dos. Al menos yo hablo de pasar de fase de grupos. Playoffs ya es... No, pues es formato suizo, pues ahora. Ah, lo han pasado a formato suizo. Claro, o sea, el mismo formato de la MPL. Sí, o sea... Qué asco, no, no... Por, es muy difícil pasar de fase en formato suizo. Porque en el otro podía un poco de suerte en qué grupo quedas, una chance. Uh-huh. Pero aquí en formato suizo pasan los mejores. Los que tienen un nivel más regular. Complicado, ¿no? Creo que puede acercarse. Puede intentar acercarse a quedar en un puesto decente. Séptimo, octavo o arriba, ¿no? Puede acercarse. Claro, porque están los dos de Indonesia, los dos filipinos, los de Malasia. Imagínate. Esos ya los tienes que contar. Son seis. Como... Son seis, mira. Sí. Dos de Indonesia, dos filipinos, dos de Malasia. Creo que la pueden... A ver, pueden intentar ir a dar la sorpresa, lo mismo van a ir. Claro, no, todos van a eso, o ¿no? O sea, yo creo, o sea, yo espero que el viejo vaya a matar y a reventar al que sea, sea el que sea. Pero objetivamente pueden intentar quedar en un puesto decente. Pueden intentar quedar decente. A lo que les va a tocar. Claro, yo creo que de esos otros dos cupos de los ocho, ¿qué países crees que son los más complicados? Porque ahí están dos cupos de Indonesia, dos son ocho los que tienen que pasar. Myanmar. Birmania. Birmania, que de ahí siempre salen bichos. Singapur. Birmania y el octavo lo pueden pelear ellos. Es a eso, ¿no? Es como Bolivia en el Mundial, el repechaje, ¿no? Peleando claro, ahí. Claro, o sea, el octavo puesto lo pueden pelear ellos, sí, ¿por qué no? O sea... Ah, no, se me había olvidado uno, coño, Fireflax. Se me había olvidado Fireflax. Los turcos. Así que no, tocó o eliminas a los turcos o eliminas a Birmania. No tienes peludo, otra. ¿No? Peluda la cosa. Pero te diré que Fireflax está más flojo de lo que era. Yo creo que pueden intentarlo. Estados Unidos se queda fuera. No sé, ya no le tengo fe a BTK. Mira, de los ocho, sí. También tiene la misma historia. Mañana va a ganar. Pero ¿será que tienen esa magia? Si tienen el día y consiguen. Para mí, si consiguen tumbarse a un Fireflash o al que vaya de Birmania. Si consiguen tener el día con alguno de esos dos equipos, pueden hacer la histórica. Tú, a ver, porque Minecraft se va a tener que enfrentar probablemente a los gringos. ¿Le gana? ¿Tú sí. ¿Le ves posibilidades con BTK o Cloud9? ¿O Cloud9 ahora, no? ¿Cloud9 o BTK? Cloud9 o BTK. Porque a esa gente le tienes que ganar la batalla de ego. A esa gente le tienes que ganar la batalla de ego. A esa gente, si le tiene que pegar el primer game, le tienes que pegar una estompeada. Porque si BTK le pegas ya... una estompeada el primer day, si le ganas el primer game. Van al 2-0, metes un 2-0. BTK mandó a dormir a Rerekuakira, ¿no? Que era Cloud9 en el MSC. Este MSC. Lo mandó a dormir. En fase de grupo. No, quedaron en distintos grupos. Rerekuakira mandó a dormir a Evos. Y el... ¡Eso creo! Eso fue lo que pasó. Ahí está. Es pobre Evo, ¿no? Siempre lo andan domando por ahí. Bueno, es que... están esperando a que llegue yo. Cuando llegue yo a Evo, el día que esté yo en Evo... Ahí. No, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Lo estás en ese camino.
Yo te deseo lo mejor. Me gusta tener este tipo de conversaciones con gente. No, hablar contigo es nutrición pura de porque sabes demasiado, tienes el lore. Y como te digo, considero que tú en Hispanoamérica, hay buenos coaches en Brasil, pero estamos hablando de Hispanoamérica. Eres tú el viejo. No quiero despreciar a los demás, pero no existen los más coach, amigos. O sea, para mí esa es la verdad. Son los dos coach que tenemos en Hispanoamérica. Así que, hermano, yo te agradezco que hayas venido al canal. Espero que aceptes otra invitación ya cuando ya estés ya en Evo, ya todavía aceptes, seas humilde. Así que, Desde Indonesia, pues claro, ¿por qué no? No, no. hombre, ojalá que sí. Para mí ese es el próximo. Para mí ese es el. El next Aparte de ir step. a un mundial, aunque realmente es que claro, no sé si considera la MSC más que el mundial. A ver, por Price Pool lo es. Pero el mundial es el mundial, o sea, Pero el es la mundial es el mundial, claro. O M sea, realmente eso es lo World. que eso es lo, eso es lo que a mí Eso es lo que a mí me falta. A mí me falta el mundial. A mí me falta el mundial. Yo, para mí, mi sueño sería el mundial. Y a mí los dos sueños que me quedan son el mundial y Evos. Y estar en Evos. O estar en un equipo que, yo qué sé, Evo Río de la Plata. Me da igual. Evos lo que sea. Como igual ¿Qué que fue? Bigetron tiene el Bigetron Suns o el Claro. Bigetron De hecho, Zetas. iba a entrar al Terego, pero no sé por qué no terminó de concretarse. También estaba el Terego ya en Brasil, Sí, anunciado. Alter Ego está en Brasil. Alter Ego está en Brasil. Pues a mí me gustaría. A mí me gustaría un Evos Si en hay un Brasil o EVRQ, ¿por en. qué no un Evo, ¿no? Buah, a mí con estar en un Evos, aunque sea Estar de ahí. LATAM o lo que sea, yo ya he cumplido el sueño. Y bueno, ya se fue el de Indonesia más. Y para mí es ese sueño y el otro es el Mundial. Esos son los que me Bueno, quedan. hay un Evo en Bolivia, ¿te sirve? Un Evo. Oye, No, no, que se me lleva, no que se me lleva toda la plata a los jugadores. hermano, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te deseo todo lo mejor y la próxima espero verte ya en Evos y con el en la M World. Un abrazo, La M viejo. World. Esperemos, brother. Nada, muchas gracias y ya saben, chicos, suscríbanse y espero que hayan disfrutado mucho la charlita. El canal de Blackjacks, amigos. Gracias, hermano. Que te va bien. Nada, hermano, Chao, que vaya chao, todo bro. bien. Un Chao, chao, bro. abrazo.